Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta formación de ISIS Plus. Ya tenemos por aquí bastantes asistentes, aunque todavía faltan algunos, pero vamos a comenzar enseguida. Vamos haciendo las comprobaciones iniciales de siempre, ya conocéis los que estuvisteis ayer. Si alguien me puede confirmar que tenemos audio, que tenemos el vídeo correctamente. Ok. Ok, tenemos confirmación. A ver si hoy me hago con la cámara y no me pasa como ayer, que estuvimos un momento sin vídeo. Vaya, disculpadme un segundo, que tenemos por aquí un pitido que no deberíamos tener. Un momentito. Ok, disculpadme, ya estoy de vuelta. Bueno, pues una vez que hemos visto las comprobaciones técnicas que todo funciona, empezamos. Me presento de nuevo. Los que estuvisteis ayer ya me conocéis. Soy Francisco Álvarez, responsable técnico de Resco Iberia, Resco Group Iberia. Y soy el que os va a acompañar durante estos minutos, esta hora y media aproximadamente, para ver la segunda parte de la formación de nuestros paneles híbridos ISIS Plus, que es el panel que tenemos actualmente para grado 2 y grado 3. Bueno, pues parece que alguien está jugando con el equipo que tengo detrás de mí y está disparando alarmas. Disculpadme, pero creo que no voy a poder evitarlo. Ok. Bueno, como decía, vamos a ver la segunda parte del curso del ISIS Plus. Esta es la parte más práctica, donde vamos a ver la programación, donde vamos a ver. Perdón, un segundo. Creo que ya no nos molestará más el pitido. Ahora sí, vamos a ver la parte práctica, donde vamos a ver la programación tanto por teclado como por el Configuration Software. Y bueno, os voy a enseñar también unos vídeos que tenemos grabados sobre cómo hacer la inicialización. Eso, recuerdas que lo comentaba ayer, la inicialización con el asistente de arranque y también la vuelta a, bueno, el restablecimiento de los códigos de usuario y de instalador. Para los que no estuvisteis ayer, o bueno, para todos, os recuerdo que en la plataforma hay un apartado donde podéis lanzar preguntas, un apartado de chat donde podéis escribir vuestras dudas y las vamos resolviendo, e iré haciendo pausas para leer vuestras consultas y las vamos respondiendo sobre la marcha. Y también hay un apartado donde podéis descargar varios documentos que están colgados ahí, que son la presentación, una pequeña presentación cortita que tenemos hoy. He vuelto a colgar la presentación que hicimos ayer para que la podáis descargar. También está colgada la arquitectura del sistema de ISIS Plus. Y además hemos colgado hoy dos vídeos, estos dos vídeos os comento que ahora veremos, que son vídeos cortitos de 2-3 minutos donde explicamos cómo se hace la inicialización de los paneles, cuando los sacamos por primera vez de la caja y queremos empezar a trabajar.
y cómo se restablecen los códigos de usuario y de instalador, ¿vale? Los dos vídeos los podéis descargar desde ahí. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con uno de los vídeos. Dame un segundo que lo preparo y lo ponemos. Vamos a ver. No tengo claro si lo vais a poder ver y lo vais a poder escuchar. Hasta que no empecemos con él, no lo sabremos. En este vídeo vamos a ver el proceso de encendido de una central Lexis Plus utilizando el asistente de Avanti. Este es el proceso que vamos a realizar cuando conectamos la central por primera vez al sacarla de la caja. Lo primero que tendremos que hacer es, o bien conectamos todos los dispositivos, o básicamente necesitamos tener conectado el teclado. Una vez que lo tenemos conectado, le damos alimentación a la central y esperamos a que el sistema se encienda. Una vez que tenemos el sistema encendido, como todavía no tenemos nada dado de alta, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla de menú en el teclado. Y automáticamente ya estamos entrando en el asistente de arranque. Seleccionamos el idioma de los que tenemos disponibles. En nuestro caso vamos a seleccionar idioma español. Pulsamos OK. Y ahora nos pide código de instalador. El código de instalador predeterminado son cuatro unos. 1, 1, 1. Bueno, nos pregunta por el número de particiones. Aquí tendremos que activar el número de particiones que nos interese, de 8 a 32. Nos pide fecha y hora. Podemos configurarlo ahora o simplemente darle OK y avanzar. Y por último nos lleva al menú de autoconfiguración. Cuando pulsamos OK, la central va a hacer una búsqueda de todos los dispositivos que tenga conectados para darlos de alta automáticamente. Simplemente tendremos que esperar a que termine y después aceptar lo que nos vaya ofreciendo. Simplemente nos indica si el dispositivo es nuevo, vamos dando OK, comprobando que lo que va apareciendo es correcto, seleccionando cuando nos pida alguna opción, pues configurándolo como nos interese y vamos dando de alta todo lo que tengamos conectado. En este caso, como veis, hay muchos equipos conectados. Una vez que nos vuelve a mostrar la autoconfiguración, ya hemos terminado el proceso. Ahora ya, simplemente podemos ir hacia atrás con la tecla menú, pulsamos 0 para salir y ya tenemos el sistema configurado. A partir de ahora, pues habrá que ya volver a entrar en programación para dar de alta las zonas, los códigos o configurar los parámetros que nos interesen. ¿De acuerdo? Ok, pues ya habéis visto que el proceso de alta es muy sencillo. Cuando sacamos la central la primera vez de la caja, nos va a llevar por este pequeño asistente que nos va guiando por los pasos más básicos para tener el sistema ya funcionando. Y una vez que ya tenemos los dispositivos registrados, pues ya podemos empezar a configurar pues, el resto de los parámetros, ¿no? Las zonas, los usuarios, las salidas, etc. Ok, pues ahora vamos a cambiar ya a la otra cámara. Dame un segundo.
Aquí la tenemos, creo que ya la veis. A ver si lo confirmo. Sí, correcto. Bueno, pues tenemos el mismo sistema que teníamos montado ayer. Voy a cambiar de micro para que me escuchéis mejor. Un segundo. Ok, de hecho estaba cambiado ya, así que seguramente antes me estabais escuchando un poquito lejos. Ahora me escucharéis mejor. Bueno, pues lo que tenemos montado es el mismo sistema que teníamos ayer. Simplemente la cámara está un poquito más cerca y he cambiado un poco de orden. Vale, os recuerdo, para los que no estuvieseis en ese momento, lo que tenemos montado es una central Lysis Plus, donde tenemos tres líneas de bus. Recordad que lo contábamos ayer. En la primera línea de bus, que sale por este cable, desde esta regleta, tenemos conectados todos los elementos que tenemos aquí: un receptor vía radio convencional, un módulo de voz, un módulo de 8 entradas cableadas. Tenemos un receptor vía radio con vídeo. No, perdón, eso no está en el bus 1. No, os estaba confundiendo. No, no. Tenemos montado un módulo COP con el GSM montado encima, ¿vale? Todo esto montado en el 1. De aquí también nos sale este cable que tenemos aquí, que es el que va a este lector de control de accesos, ¿vale? Y todo esto estaría en paralelo en el 1. Ay, perdón, se me olvidaba también que de aquí, desde este cable, nos sale a nuestro teclado, ¿vale? El teclado que vamos a utilizar para programar. Todo esto en el bus número 1. En el bus número 2, este cable que sale por aquí por la izquierda vuelve por aquí a el teclado RIS Control que tenemos aquí a este lado. ¿Vale? Está conectado solamente este teclado en el bus número 2. Y luego en el bus número 3, que es este cable que tenemos aquí, nos viene al expansor de vídeo que también está solo en el bus número 3. Recordad que el expansor de vídeo puede trabajar en velocidad rápida o velocidad normal. Velocidad rápida es la recomendada para poder transmitir las imágenes con mayor fluidez. Y para eso tiene que estar conectado en el bus número 3, que es el único que se puede configurar en velocidad rápida o en velocidad normal. ¿Ok? Luego, por otro lado, pues nada, simplemente tenemos cable de batería, que no tenemos batería puesta, no sé si lo veis por aquí, están los terminales sueltos. El cable de micrófono y altavoz que nos viene al módulo de voz, ¿vale? Viene este conector que tenemos aquí. El tamper, que también lo tengo por aquí suelto, simplemente para que no nos dé alarma. Y el cable USB que está conectado con el ordenador. Bueno, como este sistema ya está configurado, lo primero que vamos a hacer es volverlo a valores de fábrica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Inicialmente habríamos arrancado la central, tal cual habéis visto en el vídeo hace unos minutos. Vale, pues ahora lo que queríamos es entrar en programación. Y volverlo a hacer, si quisiéramos hacerlo ya no la primera vez que nos lo pide, nos va guiando con el asistente de arranque, sino en cualquier otro momento nosotros podemos volver la central a valores de fábrica y empezar de nuevo, volver a configurar, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer para que veáis todo el proceso. Entonces tendríamos que entrar en programación. Tecla menú 1111, que es el código de instalador predeterminado, y pulsamos OK. Entonces entramos en un primer nivel de menús. Aquí hay otras opciones, aparte de programación, si movemos con los cursores arriba o abajo, vemos que tenemos opciones de mantenimiento, diagnósticos, etcétera, ¿vale? Pero la parte de programación, donde vamos a cambiar parámetros, está todo dentro del menú de programación. Entonces, seleccionamos ese menú y pulsamos OK. Y ahora, una vez que entramos, nos vamos a encontrar diferentes submenús. Sistema, zonas, salidas, códigos, ¿vale? Bueno, pues el que nos interesa ahora es el menú número 1, sistema. Entramos en sistema y como lo que queremos es volver la central completa a valores de fábrica, nos iríamos al menú número 5, que es configuración. Dentro de configuración, nos vamos al menú número 2, que es valores de fábrica. Le damos OK. Nos pide confirmación. ¿Valores predeterminados? ¿Sí o no? Nos ofrece no, entonces tenemos que cambiarlo así. Lo cambiamos con el armado parcial. ¿Sí? Y le damos OK. Nos pide confirmación de nuevo. Sí. OK. Ahora estamos dejando la central en blanco, completamente. ¿Qué significa dejarla en blanco? Que estamos borrando incluso el teclado. Pero los cambios no se van a hacer efectivos hasta que no salgamos de programación. O sea, mientras estemos dentro de programación, podemos seguir trabajando. Si saliésemos de programación ahora mismo, tal cual estamos, perderíamos el teclado y ya no podríamos volver a entrar. Así que lo que tenemos que hacer ahora es
volver a dar de alta los dispositivos. Entonces nos vamos para atrás, dos menús para atrás, hasta que veamos de nuevo sistema y ahora nos bajamos al menú 7, que es instalación. Dentro de instalación, dispositivos BUS, y dentro de dispositivos BUS, autoañadir, eliminar. Este es el mismo menú al que hemos llegado antes con el asistente de arranque, el que visteis en el vídeo. Solo que antes, la propia central es la que nos guía y nos trae directamente hasta este menú, y ahora hemos llegado hasta él navegando por los menús del teclado. Ok, entonces entraríamos en autoañadir, eliminar, y como ya sabéis, pues ahora está haciendo un escaneo completo del BUS, comprobando todas las posibles direcciones de todos los tipos de dispositivos que hay disponibles para ver quién responde. Supongo que lo veréis pequeñito ahí en el display, pero no hay muchas más opciones para mostrarlo. Mientras va terminando, voy comprobando si esté todo bien. No tengo claro si se está viendo la pantalla, yo creo que se ha quedado congelada. Si alguno me podéis confirmar. Sí, eso es lo que me estaba apareciendo. A ver, un momentito. Ok, parece que se ha recuperado. A ver, sí. Creo que estoy otra vez con los problemas que teníamos ayer con la cámara. Bueno, como el proceso ya había finalizado, empiezo de nuevo, ¿de acuerdo? Entro de nuevo en programación. Vale, nos vamos al menú número 7. Instalación, dispositivos BUS, autoañadir. Mientras tanto, he visto que alguien preguntaba qué ocurre si cuando, una vez que hemos vuelto a valores de fábrica, apagamos la central. Como os he dicho, los cambios que hemos aplicado no se graban hasta que no salimos de programación. Entonces, si volvemos la central a valores de fábrica, la dejamos sin teclado, la dejamos sin ningún dispositivo. Si en ese momento apagamos, cuando volvamos a entrar, bueno, dice que no encuentra nada nuevo porque ya lo había hecho antes. Cuando volvamos a entrar, nos encontraremos que el teclado no funciona porque no está dado de alta.
¿Vale? Así que es importante, antes de, si volvemos a valores de fábrica, antes de salir de programación, volver a dar de alta por lo menos el teclado. Bueno, en este caso, como ya había terminado antes el proceso, lo que me está diciendo ahora es que no hay nada nuevo. No hay nada, ni ningún dispositivo nuevo, ni ninguno que borrar, ¿vale? El proceso que habríamos visto aquí normalmente es el que habéis visto antes en el vídeo, que simplemente va mostrando todos los dispositivos que vaya encontrando y pues vamos pulsando OK y vamos aceptando las diferentes opciones que nos aparecen, siempre comprobando que los dispositivos que nos aparecen son los que tenemos conectados, que corresponden los tipos de dispositivo que nos está mostrando, corresponde con lo que nosotros esperamos que esté respondiendo, ¿no? Ok, entonces, una vez que hemos hecho el escaneo del bus, que ya tenemos dado de alta los dispositivos, pues nada, simplemente ya nos iríamos para atrás y ahora ya podríamos empezar a programar. Ya nos podríamos venir, pues por ejemplo, a programar zonas, una por una, por parámetros de zona, pues el tipo de zona que queramos, en la zona 1, si es de tipo, en este caso, una zona de bus, en la zona 2, vale, pues, vamos indicando en cada zona. Los parámetros que necesitemos, el tipo de zona, a qué partición pertenece, etcétera. Todo esto, verlo ahora por teclado es un poco incómodo, así que no quiero perder mucho tiempo aquí, os lo voy a mostrar después en el software, que se ve mucho más gráfico y además vais a ver que está organizado de la misma forma que en el teclado. Así que si lo veis por software, vais a entender perfectamente cómo localizar cada parámetro en el teclado. Ok. Nos iríamos, pues, por ejemplo, a la comunicación. A dar de alta pues la tarjeta SIM que la hayamos puesto, pues le pondríamos aquí en el menú GPRS el APN que corresponda con esa tarjeta o en el módulo IP. Vale, pues configuraríamos la IP, si es dinámica, si es estática, ¿vale? Para que coja la configuración de la red, configuraríamos la Wi-Fi si nos hace falta, etcétera. Vale, ya digo que todo esto lo vamos a ver mucho más sencillo desde el software. Una cuestión importante que tenemos que hacer siempre, obligatoriamente, cuando conectamos la central por primera vez, cuando la sacamos de la caja, es comprobar las actualizaciones de firmware. ¿Por qué? Pues porque ahora el firmware, pues pasa un poco como con los teléfonos móviles. Ahora va todo muy deprisa y probablemente desde que se fabricó la central hasta que nos llega a nosotros y la estamos montando en la instalación, pues es muy probable que haya alguna versión de firmware nueva. Así que lo primero que tenemos que hacer antes de nada, para descartar que la central no tenga algún problema que se haya corregido con la versión de firmware o simplemente para asegurarnos de que tiene todas las funcionalidades más actuales, pues lo que tenemos que hacer es actualizar el firmware de la central. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos iríamos de nuevo al menú número 1, el de sistema. Lo tenemos aquí. Entramos. Nos vamos al menú 8, actualización de firmware. Y nos iríamos al menú 4, descarga de fichero. En descarga de fichero, lo que nos va a preguntar es si lo queremos descargar por IP o por GPRS. Lógicamente, si tenemos IP, pues la IP siempre va a ser más rápida y más estable. Es preferible al GPRS. ¿Okay? Entonces, si le diésemos a actualizar, pues lo que va a hacer es la central se va a conectar con el servidor de firmware. Lógicamente, tiene que tener conexión a Internet. O sea, tenemos que haber configurado ya la IP o el GSM. Se conectaría con el servidor, se identifica como el tipo de central, la versión que tiene actualmente, el idioma, y entonces el servidor de firmware es el que dice, ah, pues a ti te corresponde esta versión, que es la última que hay para ti, y le envía los archivos. Entonces, aquí veremos que inmediatamente empieza a, bueno, primero pondría descarga fichero, análisis fichero, y luego ya empieza a contar. Aparecen unos números que van avanzando conforme va avanzando la descarga del archivo. ¿Okay? Una vez que termina de descargarlo, no hay que tocar nada más, ya simplemente esperar a que la central termine de instalar el archivo y se reinicie. Una cosa importante que tenemos que saber es que cuando conectamos los dispositivos por primera vez a la central, la propia central les va a volcar el firmware de cada dispositivo. ¿Vale? O sea, la central ya tiene en su propio firmware, incluye los archivos del expansor de zonas, del módulo de vídeo, del módulo de vía radio, del GSM, de todo lo que vayamos a conectar. Entonces, generalmente, cuando lo encendemos por primera vez y damos de alta dispositivos, vamos a ver que de repente en el teclado nos aparecen o bien un relojito que va dando vueltas o diferentes símbolos o nos pone actualizando y unos números. Eso significa que está volcando
el firmware a los diferentes elementos. Tiene que ir uno detrás de otro, así que dependiendo de lo que tengamos conectado, puede tardar más o puede tardar menos. Si solo tenemos el teclado, pues tardará un par de minutos. Si tenemos tres teclados, 15 expansores y no sé cuántos módulos de vía radio, pues a lo mejor tarda 10 o 12 minutos. Así que tenemos que dejarla tranquila y haga todos esos procesos sin interrupciones. ¿Ok? Sí que ya veis que la actualización de firmware es muy sencilla, se haría desde aquí. Lógicamente, si actualizó el firmware de los dispositivos cuando lo encendimos por primera vez y después actualizamos el firmware de la central tiene que volver a actualizar de nuevo los dispositivos a esa última versión que acabamos de descargar. ¿Ok? Importante tenerlo en cuenta porque a veces nos ponemos nerviosos, nos entra la impaciencia y vemos que no responde el teclado, que apagamos la central y entonces podemos estar apagando en un momento que provoquemos algún otro daño. Generalmente no pasa nada. Aunque apaguemos la central en un mal momento, pues siempre se va a recuperar a la versión anterior, pero aún así no es recomendable hacerlo. Vamos a dejarla tranquila, que haga lo que tenga que hacer y cuando haya terminado ya nos ponemos con ella. Ok, pues nada, saldríamos de aquí. Ya digo, tenemos diferentes niveles de menús. En sistema, pues todo lo que es configuración general del sistema, ¿vale? Cosas, digamos, idioma, lo diré, la actualización de firmware que estamos viendo ahora. Si queremos cambiar el valor de resistencias de las zonas de la central, lo cambiaremos en sistema. O sea, todo lo que es configuración general del sistema lo tenemos aquí en el menú sistema. En el menú zonas, pues lógicamente todo lo que tenga que ver con las zonas. En salidas, donde vamos a programar las salidas programables. Códigos son los usuarios. Aquí es donde vamos a programar pues, los diferentes usuarios que queramos tener y los diferentes llaveros, las diferentes llaves que van a utilizar los usuarios para poder armar y desarmar o para el control de accesos. En comunicación, aquí hay varios apartados. Por un lado tenemos modo comunicación, que es donde vamos a configurar cada canal, es decir, la vía GSM, la TCP/IP, si tuviésemos RTC, pues el RTC. Luego, dentro de comunicación también tenemos los diferentes destinos de la comunicación. Central receptora de alarmas, aquí configuraríamos el número de abonado, la dirección IP, el formato de comunicación. Software bidireccional, aquí configuramos una serie de parámetros que nos permiten conectar con el software bidireccional, unas contraseñas que tienen que comprobarse, etcétera. Números privados, acordaros que lo conté ayer, son unos destinos adicionales a la central receptora de alarmas. O sea, sería enviar eventos a otros destinos, generalmente pues, móviles, por SMS para enviarle en forma de texto pues, los eventos que estén ocurriendo. Se utilizan generalmente para enviárselos a un vigilante, al dueño de la instalación, al responsable de seguridad, etcétera. Hasta 64 destinos. Tenemos también el menú de la nube. Aquí es donde vamos a configurar la nube a la que se conecta, la vía por la que se conecta. ¿Vale? Y si quisiéramos cambiar la contraseña de la nube, la podríamos cambiar también desde aquí. La central tal cual viene de fábrica ya viene preparada para conectarse con la nube. Es decir, en cuanto tenga conexión a Internet, bien sea por IP o bien sea por GPRS, automáticamente se va a conectar con la nube porque ya está configurada. Se va a conectar con riscocloud.com. Y luego ya simplemente tendríamos que ir a la página web de riscocloud.com, a la web de administración, para darla de alta, para crear la instalación y darla de alta en nuestra compañía. Ok, vamos para atrás para configurar los mensajes de voz. Menú de instalación que ya lo vimos. ¿Vale? Y aquí configuraríamos dispositivos. Una vez que tenemos dados de alta los dispositivos de bus, pues hay algunas opciones que podemos necesitar configurar. Como por ejemplo, si queremos que los módulos de vía radio utilicen el tamper o no lo utilicen. O el valor de resistencia que vamos a utilizar en los expansores de zonas. O los teclados, por ejemplo, si queremos utilizar las teclas de emergencia, las teclas de pánico, de fuego, de alarma médica, la partición a la que asignamos el teclado, la máscara del teclado, todo eso lo configuraríamos desde aquí, desde el menú de dispositivos. Ok, y por último tenemos el menú salir. Vamos a darle a salir. Ok. Bueno, ahora por ver un poco por encima, os enseño el otro nivel de menús, el primer nivel. ¿Vale? Volvemos a entrar, pero ahora sin entrar en programación.
¿Vale? Nos quedamos en el primer nivel. Antes hemos entrado en este menú pulsando OK, ahora no lo vamos a hacer. Ahora nos vamos a ir para abajo y entonces nos encontramos con otros menús, como por ejemplo actividades. ¿Qué tenemos en actividades? Pues aquí podemos hacer diferentes pruebas. Podemos comprobar el sonido del teclado, podemos conectarlo a la Wi-Fi, podemos poner la central en modo mantenimiento para poder manipular los tampers sin que nos salte alarma. ¿Vale? Podemos hacer un test para enviar un evento de prueba a la receptora. ¿Vale? Esas son actividades que vamos a hacer sobre la central. En números privados podríamos configurar los números de destino de ese envío de eventos por SMS que os comentaba antes. A este nivel de menú, sin entrar en programación, también puede accederse con el código de usuario maestro. Importante que hay algunas de estas opciones, por ejemplo, los números privados, para cambiar el número de teléfono lo podría hacer el propio usuario. En visualizar tenemos opciones, por ejemplo, para visualizar si tenemos algún tipo de problema. Fallo de batería, fallo de línea telefónica, fallo de GSM, fallo de IP. Todo eso lo mostraría aquí. En mi caso, batería baja, porque ya os comenté antes que no tengo conectada la batería. Y no, no hay ningún problema más. Si tenemos alguna alarma que no es actual, pero está en memoria, la podríamos visualizar también desde aquí. ¿Vale? Aquí, en este caso, lo que me está diciendo es que está desarmada. ¿Vale? Lo último que tenemos es que está desarmada. No hay nada más. Podemos ver el estado de las particiones. ¿Vale? La partición 1 está lista, la partición 2 está lista, la partición 3 está lista. ¿Vale? El estado de las zonas, muy parecido. ¿Vale? Iríamos pasando por las zonas y nos va diciendo cuál es su estado, si está lista, está abierta o cómo está. En información de servicio, esto es un menú que es configurable y aquí lo que va a aparecer es. Bueno, va a aparecer un campo lo que vosotros escribáis, ¿no? Pero en principio está pensado para poner el nombre de la compañía, ¿vale? Información de servicio, instalador. Pues aquí aparecería el nombre de la compañía y el número de teléfono. También podemos ver versión sistema, qué versión de firmware tenemos actualmente. Esto deberíamos comprobarlo para ver si realmente está actualizada la última versión o no. En este caso lo está. O a veces también cuando tenemos que comprobar si es compatible una central con algún elemento nuevo, pues, por ejemplo con el control de accesos, que es lo más reciente que tenemos aquí montado ahora mismo, pues habría que comprobar si esa versión de central ya admite ese módulo nuevo. También podemos comprobar el número de serie, que es el mismo que tenemos en la etiqueta del panel. El número de serie son 11 dígitos, el ID de la central son 15 dígitos, ¿vale? Que sería el número completo. El número de serie serían los 11 primeros, descartando los 4 últimos, y el ID de la central son los 15 dígitos completos. Que después veréis también para qué se utiliza el número de serie. ¿Okay? También podemos ver el estado de nube, si está conectada o no está conectada. En este caso está conectada con la nube. Hay una forma de verlo desde fuera. Bueno, de hecho hay dos formas de verlo. Si os habéis fijado en la pantalla, aquí abajo, aunque no creo que en la cámara se vea ahora, pero hay unos iconos que ahora mismo están apagados. Pues el de la derecha del todo es una nube. Si la nube está encendida, es que está conectado con la nube. Si parpadea, es que no está conectado. Y si está apagado, es que ni siquiera está configurada para conectarse con la nube. O sea, si parpadea, es que está configurada, pero no se está conectando o no se ha conectado todavía. El estado de la Wi-Fi, ¿vale? Si está conectado o no. Y problemas que ya lo vimos. Podemos cambiar desde aquí la fecha y la hora, pero la fecha y la hora es otra forma de saber si está conectada con la nube o no. En cuanto a la central se conecta con la nube, se actualiza la hora, con lo cual si vemos que en la pantalla, que cuando encendemos la central nos aparece el reloj con guiones, ¿vale? Aparece, no, no está en hora, pues si vemos que se pone en hora sola, es que se ha conectado con la nube. Ya estamos seguros de que se ha conectado con la nube. Podríamos revisar el historial de eventos. ¿Vale? Y ya estaría. ¿Okay? No, perdón, el mantenimiento no lo hemos visto. En mantenimiento tenemos pruebas que podemos hacerle al sistema. Por ejemplo, podemos hacer un test de paseo de las zonas. Tenemos dos formas de hacer el test de paseo. Podemos ir probando las zonas una por una, las zonas concretas que nosotros le digamos, o al revés, podemos hacerlo por defecto. Podemos decirle que vamos a probar todas las zonas y lo que nos va a mostrar son las que no han saltado. Hacemos un recorrido por la instalación y cuando volvamos al teclado veremos las zonas que no se han activado. Entonces, si hemos pasado por esa zona y no se ha activado, pues sabremos que tiene un problema.
un teleteclado que sería comprobar pues todas los segmentos del display, las luces, el sonido, etcétera. Desde sirena podemos manualmente desde aquí activar la sirena para ver si funciona o no funciona, sin provocar alarma. Si tenemos sirena con flash y están configurados por separado porque es una sirena de bus, pues también podemos probar solamente el flash, la luz estroboscópica. En el test de vía radio lo que veremos son los niveles de señal, tanto de los transmisores como la señal que recibe el receptor. Y también es importante hacer el test del vía radio para asegurarnos de que lo que tenemos montado está correcto. Y luego tenemos el menú de diagnósticos, que este menú es muy importante. Aquí podemos hacer diagnósticos activos, es decir, si le hacemos un test de batería, lo que va a hacer es desconectar la alimentación para comprobar el estado de la batería. ¿Vale? Vamos. Se está comprobando cómo responde la batería. No solamente si hay una batería conectada o no y si tiene la tensión, sino además si la batería aparentemente tiene carga o no tiene carga y aguanta el consumo de la central. Podemos hacer un diagnóstico de la resistencia de zonas, nos va a medir lo que tengamos conectado en las zonas, la impedancia que tengamos, y entonces podremos saber rápidamente si hay algún problema de conexiones o está todo correcto. Si tenemos, lo vimos ayer un poco rápido, pero lo vimos, si tenemos configurado doble resistencia con valores de 2K2 más 2K2, pues solamente hay dos valores válidos. Si tenemos la zona en reposo, tenemos que estar leyendo 2K2, y si tenemos la zona abierta, pues estaremos leyendo 4K4. No podemos tener otro valor diferente porque entonces significaría que hay algún problema de cableado. ¿Vale? Podemos hacer lo mismo en el expansor de zonas, comprobar también cómo están sus resistencias, cuál es la comunicación con el expansor. El módulo GSM pues, nos diría pues, el nivel de cobertura. ¿Vale? Fijaros que el nivel de cobertura se refiere a la señal del canal de voz, no se refiere a la conexión de datos. Es decir, si fuese un teléfono, sabríamos que podemos hablar por teléfono, pero esto no nos diría si podemos navegar o no podemos navegar. Eso tenerlo en cuenta porque muchas veces confundimos señal de cobertura con conexión a los datos y no tiene nada que ver. Están relacionados, pero son cosas diferentes. Sea, por poneros un ejemplo sencillo, si escribimos el APN mal, la tarjeta no se estará conectando a la red de datos, pero sin embargo nos estará dando cobertura GSM. Versión del módulo GSM. Esto no es muy relevante por lo que os comentaba antes. Las versiones de los diferentes módulos se van actualizando desde la propia central. O sea, la propia central le va a volcar la versión que ella necesita. Entonces, se supone que siempre va a tener la versión correcta. Pero no está de más poderlo comprobar para saber si realmente la central le ha volcado ya el firmware o no se la ha volcado. A veces nos encontramos con problemas de que el sistema está inestable. Y es porque pues, nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento y no le hemos dado tiempo a la central a que actualice el firmware. Entonces está trabajando con un firmware la central y otro firmware diferente que no tiene que ver con el de la central en el módulo GSM o en el módulo el expansor de zonas o donde sea, ¿no? O en el teclado. Están trabajando con firmware que no corresponden uno con otro, no son los que deberían trabajar juntos. Entonces el sistema vemos que está inestable. Eso es, normalmente se soluciona dejando la instalación tranquila durante una hora o el tiempo que sea, ¿vale? Y ya una vez que encuentre un huequecito que pueda hacerlo, va a actualizar el firmware y ya a partir de ahí se va a quedar estable. Eso suele pasar, ya digo, porque queremos ir muy deprisa y vamos corriendo más que la propia central y no le hemos dejado un hueco libre para poder actualizar el firmware de los dispositivos. ¿Vale? Podemos comprobar el IMEI de la tarjeta. Bueno, el módulo IP, pues podríamos ver la IP que tenga el módulo, la versión del módulo vía radio, de la versión de la central, ¿vale? También es importante saber la versión de la central, ¿vale? Porque muchas veces es una información que necesitamos, pues como decía antes, para saber si es compatible con lo que sea. ¿Okay? Versión del módulo de voz, del teclado, diagnósticos del COB, abre puertas, que sería el lector. ¿Okay? Entonces, importante que sepáis que lo digo porque mucha gente no se da cuenta de que existen estos menús. Directamente entra por teclado con el código de instalador y entra en programación y se olvida de estos menús que están antes de entrar ahí, ¿no? Y aquí hay utilidades muy interesantes para hacer mantenimiento y para hacer diagnóstico de averías. ¿Okay? Desde aquí podemos generar también macros. Las macros son grabaciones que hacemos en el teclado que lo que va a hacer es reproducir la secuencia de teclas que hayamos grabado. Es decir, una vez que iniciamos la macro, vamos pulsando la secuencia de teclas que hemos tomado nota previamente, ¿vale? Y que nos lleva a hacer una determinada acción, la que sea. Puede ser
anular una zona y armar una partición, lo que se nos ocurra, activar una salida, lo que queramos. La macro no analiza la secuencia, sino simplemente la graba. Una detrás de otra, las teclas que vayamos pulsando, pues en esa misma secuencia las graba y las vamos a reproducir después. ¿Vale? Entonces, a veces es interesante cuando tenemos que hacer algún tipo de operación de que el usuario, pues dependiendo de hay un día determinado de la semana que tiene que salir por determinada puerta, y entonces, como no quiero que desarme, pues lo que hago es anular la zona, no sé, ese tipo de cosas que siempre surgen y que no sabemos cómo resolver, pues lo podemos resolver con las macros. Okay, la programación de los mandos y volveríamos a programación. Ok, entonces, bueno, muy por encima, pero habéis visto más o menos cómo se trabaja con el teclado. El teclado, los menús son muy intuitivos, no hace falta tener el manual delante porque se entiende muy bien el título del menú para saber qué es lo que tenemos dentro de ese menú, qué es lo que vamos a poder programar desde ahí. Y ya digo que el orden de los menús en el teclado es prácticamente el mismo que nos vamos a encontrar en el software. Así es que el software lo podemos utilizar siempre como guía para saber dónde localizar un determinado parámetro en el teclado. Ok, así que vamos a salir de aquí. Y nos cambiamos de nuevo al PC. Vale, mientras cambiamos, voy a cambiar primero el micro para que me escuchen. Ok, creo que ahora me escucháis mejor. Vamos a revisar que tenemos por aquí alguna pregunta que llevo mucho tiempo hablando. Vamos a ver. Alberto nos pregunta por el control de accesos. Bueno, el control de accesos todavía no está lanzado oficialmente, simplemente os lo he puesto aquí para que lo vayáis viendo. Pero habrá formaciones específicas de control de accesos en nada, en breve, en unas semanas. ¿Vale? Es muy sencillito. Probablemente la formación no dure más de 15 minutos porque no da para mucho más. ¿Vale? Pero estad atentos porque la publicaremos. Seguramente no creo que ya se haga para octubre porque no nos va a dar tiempo a publicarla. Pero probablemente, pues sí, a mediados, quizá las últimas semanas de octubre o si no, a primeros de noviembre las haríamos. José de Marco nos hace una pregunta que es seguramente no sé si lo expliqué ayer y si lo expliqué, probablemente no lo dije muy claro. Hablando de los módulos de los receptores vía radio, que tenemos dos tipos, está el receptor normal que teníamos antes, que era exclusivamente para detectores o sea, elementos vía radio normales, digamos, y luego está el nuevo que hemos sacado hace poco, que es el que además admite los PIRCAM. El que admite los PIRCAM, el receptor de vídeo, admite también los demás. Es decir, no necesitamos tener los dos tipos. Con tener el de vídeo solamente nos valdría para cualquier transmisor vía radio. Solo que además podemos conectar los PIRCAM. Así que, hombre, no sé exactamente cuál será la diferencia de precio, pero si hay margen, yo recomendaría ir directamente al de vídeo, porque así si queréis ampliar en algún momento, pues ya lo tenéis. ¿Vale? Y nos vale para cualquier otro, para un contacto magnético, para un PIR normal, para cualquier otra cosa. Joel nos pregunta. Ah, sí, esto sí lo vimos. ¿Qué pasa si quitamos alimentación cuando hemos vuelto a valores de fábrica? Antonio Manuel nos pregunta si con el otro teclado táctil se puede iniciar la central. Entiendo que se refiere. ¿Te refieres, Antonio, al teclado que tenemos en pantalla, el RISC-Control, el teclado gráfico? No, necesitamos un teclado de programación para poder. El RISC-Control no es un teclado de programación, es un teclado de usuario. Necesitamos un teclado de programación para poder inicializarla. Pero también se puede inicializar sin teclado desde el software, eso sí. ¿Vale? Pero si lo queremos hacer localmente, necesitamos un teclado de programación. Manuel nos pregunta que si se nos olvida dar de alta el teclado cuando hemos vuelto a valores de fábrica, si se puede hacer desde el software. Sí, desde el software se puede hacer todo. Podemos hacer la autoconfiguración de nuevo, podemos incluso hacer la inicialización, cambiar el idioma, todo esto se puede hacer ahora ya desde el teclado.
Antes en las centrales anteriores no se podía, pero ahora en la Isis Plus sí se puede. Ok. Vale, pues vamos a cambiar. Lo que os quiero poner ahora es el otro vídeo que os comenté, que es cómo resetear los códigos a valores de fábrica. Así es que dadme un momentito que hacemos el cambio. Ok, creo que ya lo estáis viendo. Vamos con el vídeo. En este vídeo os voy a mostrar el procedimiento para resetear a valores de fábrica los códigos de usuario maestro, instalador y subinstalador en las centrales Lightsys Plus. Necesitamos tener acceso al teclado de la instalación y necesitamos tener instalado en nuestro dispositivo móvil la aplicación HandyApp de Risco, que podéis descargar desde Google Play o desde Apple Store. En la aplicación HandyApp tenemos que estar logados con las mismas credenciales de administrador o de instalador con las que tenemos acceso a este panel en la nube. Teniendo nuestro dispositivo móvil preparado, el procedimiento vais a ver que es muy sencillo. Simplemente tenemos que pulsar la tecla menú y el 8 simultáneamente en el teclado para que veamos en el display este número, que es el número de serie de la central. Con ese número de serie, nos vamos a HandyApp, pulsamos en la tecla de menú y nos vamos a restablecimiento del PIN. Aquí en este campo introducimos el número de serie tal cual está en la pantalla del teclado. Con cuidado de no confundirnos. Pulsamos en hecho y ahora pulsamos en generar clave de restablecimiento. Nos aparece este código. No este, lógicamente, cada panel nos mostrará un código diferente. Y pulsamos en el teclado la tecla OK. Nos está pidiendo introducir la clave, introducimos este número que tenemos en el móvil. Pulsamos OK y la pantalla nos dice códigos restablecidos. Ya tenemos el código de usuario maestro en valores de fábrica, 1234. El de instalador 1111 y el de subinstalador 2222. ¿Ok? Bueno, pues tan sencillo como eso, ¿vale? Importante, aparece en el vídeo. En la aplicación HandyApp tenemos que iniciar la sesión con las mismas credenciales que utilizamos como instalador en la nube. Es decir, tenemos que tener acceso a este panel. Si no estamos autorizados para ver este panel porque no está en nuestra compañía, porque no lo tenemos dado de alta, no vamos a poder restablecer los códigos de fábrica, ¿vale? O sea, tiene que ser un panel que esté bajo nuestro control. Y para eso tenemos que identificarnos con nuestras credenciales de instalador. La aplicación, como se dice en el vídeo, la podéis descargar gratuitamente desde Google Play o desde el Apple Store. Ok, vamos a ver qué hacemos de nuevo otro cambio. Okay. Y compartimos. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar ya a ver la programación desde el software. Entonces, lo primero, lógicamente, es descargar el software y entender qué es y para qué nos sirve. Así es que vamos con ello. Toda la programación y toda la gestión de los dispositivos, el alta, el dar de alta, dar de baja, hacer cualquier tipo de modificación, se puede hacer tanto desde el software como desde el teclado. Lógicamente, desde el software es mucho más sencillo porque es más gráfico, porque podemos copiar y pegar, porque todo es más, va a ser todo más fácil. Nuestro software de configuración no tiene pérdida, se llama Configuration Software. Lo podéis encontrar, vamos a ver, aquí. Lo podéis encontrar tanto en nuestra página web, si tenéis acceso a la sección de descargas de nuestra web, ¿vale? Que no todo el mundo tiene acceso, o
lo vais a encontrar también en la parte de descargas de vuestro distribuidor habitual. Normalmente vuestro distribuidor os dará acceso como cliente a una parte de descargas donde va a tener el software actualizado en todo momento, ¿vale? Es un software completamente gratuito. En un futuro no será necesario tener un software instalado en nuestro ordenador, sino que vamos a poder hacer la configuración de los paneles desde la nube. ¿Vale? Habrá un apartado de la nube que va a ser, nos va a permitir configurar las centrales. Pero actualmente todavía no está. Actualmente tenemos que seguir utilizando el software de configuración. Entonces, como decía, en nuestra página web, si nos vamos a la parte de soporte descargas, tenemos que buscar un archivo que se llama Risco Group CS Full. Ya digo, aquí a descargas no vais a tener acceso todos. El acceso a descargas es solamente para los clientes directos, generalmente los distribuidores oficiales de Risco. Y vosotros, como instaladores que compráis a distribuidor, pues tendréis un acceso equivalente en vuestro distribuidor que va a tener ahí también volcado, publicado el software, ¿okay? Un software totalmente gratuito. Lo que sí es importante es que tengáis siempre la versión actualizada, ¿vale? Para que el software vaya siempre por delante de la central. ¿Vale? Si tuviésemos un software, pues, por poner un ejemplo sencillo, si tenemos el software de hace un año y queremos montar un sistema con control de accesos, no vamos a poder porque hace un año no existía el control de accesos. Con lo cual tenemos que actualizar el software para que nos permita programar esa parte. Cuando nos lo descargamos, lo que vamos a bajar es un archivo comprimido que tenemos que guardar en una carpeta y lo tenemos que descomprimir. ¿Vale? Y cuidado con esto porque Windows, cuando visualizamos un archivo comprimido, nos muestra el contenido que hay dentro, pero no lo está descomprimiendo realmente. Entonces, si intentamos ejecutar el setup.exe desde ahí, lo más probable es que la instalación nos va a fallar, ¿vale? Porque, por lo que digo, porque no hemos descomprimido el archivo, sigue estando comprimido. Entonces, lo que tenemos que hacer es botón derecho del ratón, ¿vale? Sobre el archivo comprimido, decirle descomprimir en una carpeta del ordenador en la que queramos, a ser posible que no sea el escritorio, porque el escritorio es una carpeta de usuario, no es de sistema, ¿vale? Entonces, descomprimimos el archivo y una vez que lo tenemos descomprimido, entonces ya sí nos vamos a la carpeta y ya ejecutamos el setup.exe, ¿okay? Siempre con permiso del administrador, ¿vale? También, aunque nuestro usuario sea administrador, nos vamos a setup.exe, botón derecho del ratón, y le decimos ejecutar como administrador, para que lo instale con todas las opciones y con todos los permisos. La instalación se hace por defecto, simplemente tenemos que ir aceptando las pocas preguntas que nos va a hacer. Y cuando terminamos de instalar, sin habernos dado cuenta, se han instalado dos programas. Por un lado, el Configuration Software, que es el que queríamos instalar, pero Configuration Software lleva otro software adicional que es el System Organizer. System Organizer es un software que nos permite configurar el propio Configuration Software, ¿vale? Nos va a permitir configurar dónde tenemos la base de datos, nos va a permitir configurar el idioma, ¿vale? Pues algunas opciones del software. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar dónde se ha instalado el Configuration Software, que probablemente lo más normal es que esté en una carpeta que se llama Risco Group, y dentro de Risco Group vamos a encontrar System Organizer. Lo abrimos y nos va a pedir usuario y contraseña. El usuario viene ya escrito, que es el usuario admin, y la contraseña por defecto es 123, la misma que tenemos en el software. Ok. Y una vez que se abre, pues probablemente lo primero que queramos hacer es cambiar el idioma. Nos iríamos al menú Languages y elegimos el idioma que nos interese. Una vez que lo hemos elegido, pulsamos abajo a la derecha en Set Language y nos va a cambiar ya al idioma. Si es la primera vez que instalamos este software en este ordenador, tenemos que inicializar la base de datos. Solamente si es la primera vez. Si ya lo teníamos instalado antes, no hay que hacerlo, porque al darle a inicializar, lo que va a hacer es que nos va a crear el esquema de la base de datos, ¿vale? Con los parámetros que necesita para la versión que tengamos del software y nos va a borrar lo que tuviéramos, nos lo va a dejar en blanco, ¿no? Así que es importante
que lo tengáis presente, que solamente vamos a dar mejor dicho, solamente necesitamos inicializar la base de datos si es la primera vez que instalamos el software. Si ya lo teníamos instalado, no es necesario hacerlo y, de hecho, hacer la inicialización, lo que vamos a conseguir es borrar la base de datos. Así es que cuidado con eso. Una vez que le hayamos dado a inicializar, bueno, no está aquí en la pantalla, pero lo que vamos a ver es que nos aparece abajo en estado, pues, una serie de franjas verdes diciendo que, bueno, pues que se ha establecido la conexión y que está todo correcto. Si hubiera algún problema al inicializar la base de datos, normalmente es porque no tenemos permisos de usuario suficientes, ¿vale? Ahí, digamos que se instalan dos cosas. Por un lado, se ha instalado el software, o los dos software, ¿no? El sistema organizer y configuration software, y por otro lado, se instala la base de datos. Si no tenemos permisos de usuario suficientes, no va a ser capaz la instalación de conectar el software con la base de datos. O, de hecho, muchas veces ocurre que ni siquiera es capaz de instalar la base de datos porque ya tenemos otra base de datos anteriores de otro software que tienen conflictos porque hay diferente versión, etcétera. ¿Vale? Entonces, si aquí no hay algún tipo de error, probablemente o bien tenemos un problema de permisos de usuario o tenemos alguna otra versión de la base de datos de MySQL que no es compatible con la versión que estamos instalando ahora. ¿Okay? Una vez que hemos hecho esto, pues nada, ya simplemente nos volveríamos, cerraríamos el sistema organizer y ya abriríamos Configuration Software con las mismas credenciales. Admin 123. Tomad nota de la contraseña porque dentro de lo fácil que es, también es muy probable que en el momento no nos acordemos. Porque siempre vamos a intentar poner 1234 o ese tipo de cosas. Es 123. ¿Ok? Y con eso lo tendríamos. Entonces ahora ya vamos a abrir el software directamente para que lo veáis. A ver. Mientras tanto, os comento que la versión que tenemos ahora publicada es la 4.1, es la que es compatible con el lector. Así es que si tenéis alguna versión de hace algunos meses, pues id tomando nota de que tendréis que actualizarla. Ok, ya lo tenemos aquí abierto. Le compartimos. Ahí está. Vale, la ventana de inicio de sesión, admin 123, y le damos a iniciar sesión. Y nos abre el software. A mí me está abriendo con esta ventana donde me deja elegir la instalación a la que me quiero conectar. Si hubiese sido la primera vez que instalamos el software, esto no va a aparecer porque no tenemos ninguna instalación creada. ¿Vale? Entonces, ahora os cuento cómo aparecería. Primero os voy a presentar un poquito el software para que veáis, muy sencillo de manejar, de hecho pues un entorno bastante conocido para la mayoría, donde tenemos arriba la ventana, perdón, la barra de menús con todas las opciones. Tenemos desplegables donde podemos acceder a todas las opciones del software. Luego tenemos una barra de iconos de acceso rápido donde nos aparecen las opciones que utilizamos más habitualmente. Son las mismas que tenemos aquí arriba, pero digamos que las tenemos por un acceso más rápido, porque son las más habituales. Luego, aquí en la parte del centro nos aparecerá, esto es lo que llamamos la ventana de trabajo, y aquí aparecerá la programación del panel que tengamos seleccionado. Aquí a la izquierda nos aparece el árbol de menús y una vez que seleccionamos un menú en concreto, de zonas, salidas, etcétera, pues nos aparecerá a la derecha todas las opciones de ese menú. Aquí en la parte de abajo tenemos un desplegable donde podemos localizar las diferentes instalaciones, pero por una búsqueda manual, ¿vale? O sea, tenemos que ir leyendo las instalaciones y seleccionar la que nos interese. Si tenemos pocas, pues lo podemos hacer así. Si tenemos muchas, pues a veces nos puede costar encontrar la que nos interesa. Así que mejor que eso es utilizar el buscador, la lupa que tenemos aquí arriba, para, pues mediante texto o mediante lo que queramos, por tipo de panel, podemos ordenarlo por el nombre, ¿vale? Incluso podemos ordenarlo por fechas, ¿vale? Tenemos diferentes opciones para localizar el panel que nos interesa.
Vale, y luego en la parte de abajo tenemos la barra de estado donde nos va a indicar si tenemos conexión con el panel, si tiene algún tipo de problema, si está armado, si está desarmado, el tiempo que llevamos de conexión. Vale, entonces, bueno, vamos a seleccionar el panel con el que vamos a trabajar. Damos a la lupa, ordenamos por central y en mi caso, pues yo sé que es este panel que tenemos aquí. Selecciono y ahora ya me está trayendo la plantilla. Bueno, ¿qué es CS? CS es, primero, como estamos hablando, es el software de configuración, pero no solo. O sea, además de configurar el panel, por supuesto, podemos guardar una base de datos con todas las instalaciones que vayamos haciendo, ¿vale? Para poderlo recuperar más adelante cuando tengamos que volver. Nos permite hacer también mantenimientos, podemos hacer pues eso, las pruebas que hemos visto antes en el teclado, también las podemos hacer desde aquí en su mayoría. Podemos hacer diagnósticos, ¿vale? Y también tiene una ventana que es el propio software bidireccional, es decir, una ventana de estado donde nos va a ir informando en tiempo real del estado de las zonas, del estado de las particiones, de las salidas, ¿de acuerdo? Podemos armar y desarmar de ahí, podemos anular una zona, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Ok. Pues ya tenemos abierta la plantilla. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ¿vale? Un poco por seguir el orden natural de una instalación. Antes, desde el teclado, hemos hecho ese primer registro de los dispositivos haciendo la autoconfiguración en el teclado. Pues ahora, al conectarnos con el software, lo que tendríamos que hacer es traernos esa programación para empezar a modificarla ya desde aquí. Entonces, ¿cómo configuramos la conexión con el software? En mi caso es muy sencilla, porque yo estoy conectado por un cable serie, por un USB. ¿Vale? Pero aún así tengo que configurar el puerto COM. Entonces, hay una parte de configuración que es la que corresponde al programa. Es decir, si yo utilizo un cable serie, lo tengo conectado en un puerto COM determinado. Si utilizara un módem RTC, pues sería un módem de un tipo determinado conectado en un puerto COM. Entonces, eso no va a depender de a qué central me conecto, sino que depende realmente de mi equipo, ¿no? De mi ordenador, mi puesto de trabajo. Eso lo configuro en comunicación. Comunicación, configuración. En conexión directa es el cable USB. Yo tendré que elegir el puerto COM al que corresponda o donde Windows ha instalado mi cable USB. En este caso es COM7. El resto de parámetros, velocidad, bit de parada, todo esto, no hay que tocar nada. Lo que configure es lo que vale, ¿vale? Eso es predeterminado y si lo cambiamos es cuando vamos a tener problemas. ¿Ok? Así que, ok. Bueno. No lo he enseñado. Si hubiese alguna vía de comunicación más, aparte de la directa, pues también la podríamos configurar, ¿vale? Comunicación TCP/IP, por GPRS, ¿vale? Por GSM, por rellamada, ¿vale? Pues podemos configurarlo desde aquí. Ok. Eso por un lado. Por otro lado, lógicamente, para establecer la comunicación que queramos hacer, tenemos que tener la central preparada. Repito, en mi caso es muy sencillo porque lo único que tengo que saber es que mi cable USB está conectado entre el ordenador y la central, ¿vale? No, no tiene más misterio. Pero si fuese una comunicación TCP/IP directa, pues me tendría que asegurar que tengo la central configurada con IP fija, que he configurado esa IP fija de la central en el router para que le direccione todas las conexiones que lleguen por el puerto, el 1000 que es el predeterminado, o por el puerto que yo haya elegido, que se lo reenvíe a la IP privada de la central. Por supuesto, la central tiene que estar conectada a la red. ¿Vale? O si fuese por GPRS, pues me tengo que asegurar que tengo una tarjeta SIM con datos, que está conectada a la red, que conozco si es una tarjeta SIM con IP fija, podemos hacerlo por IP fija, si no, pues lo haríamos por rellamada. Bueno, tenemos que tener la central preparada para el tipo de conexión que queramos hacer, que a veces se nos olvida y nos despista un poco porque preparamos solamente el lado del PC, pero no tenemos preparada la central. Entonces, en este caso, pues nada, simplemente le vamos a dar a conectarnos. ¿Cómo elegimos el canal? Bueno, este icono que tenemos aquí, que es como un rayo amarillento, sería el canal, el botón, perdón, para conectar. Y a la derecha tenemos un botoncito, que es un triángulo negro pequeñito, que es un desplegable donde nos permite elegir el tipo de comunicación que queremos hacer. ¿Vale? Local, TCP/IP y nube. GSM y GPRS me aparecen en gris. ¿Por qué es esto? Pues porque no los tengo configurados, que es la tercera parte que me falta por configurar. Y ahora le tengo que decir cómo quiero conectarme con esta central. ¿Vale? Si fuese una, el ejemplo sencillo, si fuese una llamada de teléfono, tendría que decirle al software
qué número tiene que marcar, ¿vale? El CPIP es un ejemplo parecido. Le tendría que decir al software en qué IP pública me voy a encontrar la central a la que me quiero conectar. Entonces, ¿dónde lo configuro? Pues esto lo configuro ya dentro de la ficha de la central, que sería todo lo que tenemos aquí en la parte izquierda, pertenece ya a esta central en concreto. Si yo me voy a ajuste de conexión, aquí es donde puedo introducir los parámetros de esta central. ¿Cuál es su dirección IP? ¿Qué puerto quiero utilizar para conectarme con ella? O si está conectada con la nube, pues cuáles son los parámetros de esta central en la nube. ¿Cuál es, en qué nube está conectada? Que será generalmente arriscocloud.com. ¿Cuál es su número de serie, su ID? ¿Y con qué credenciales me identifico yo para poderme conectar con ella? O sea, yo tengo que estar autorizado para poderme conectar. Esto tiene que ser una central que está bajo mi control. Si no está bajo mi control, no puedo conectarme con ella. Ok, en mi caso, como es conexión directa, pues lo que tenga aquí me da un poco igual porque solamente depende de que el cable esté conectado entre los dos. Ok, así que le damos a conexión local y al rayito para que se conecte. Ya veis que empieza a marcar ya las flechitas que van girando, como que se está conectando, y automáticamente abajo nos empieza a aparecer el estado de las particiones, si están listas, si están en alarma, etc. Vale. Ya estamos conectados. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Traernos la programación de la central. Yo no lo voy a hacer porque en esta ficha tengo programación ya creada. Entonces, ¿cómo hago para traerme la programación de la central sin estropear lo que ya tenía en el ordenador? ¿Vale? Si no estoy seguro si es lo mismo o no es lo mismo, pues para evitar traerme una programación que no sé si está en blanco, ¿vale? Pues yo quiero respetar lo que tengo en el ordenador, pero también me quiero traer lo que tiene la central. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues nos iríamos al menú de cliente y le diríamos guardar como. Si yo le digo guardar como, lo que va a hacer es guardarme una copia de esta programación. ¿Ok? Le damos OK. Seguimos conectados con la central, ¿vale? Fijaros que no nos hemos desconectado de ningún momento. Y ahora vais a ver aquí arriba, y yo me cambio a otra pantalla, que automáticamente ya estamos trabajando con la copia. Es decir, lo que hemos hecho es crear una copia y a la vez conmutar el software a esa copia. O sea, lo que yo haga ahora en el software ya no me va a machacar la programación original, sino que estoy trabajando sobre una copia de la original. ¿Okay? Entonces, ahora ya sin ningún miedo, puedo decirle, bueno, pues ahora me voy a traer toda la programación de la central y a partir de ahí empiezo a modificar. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues podemos hacerlo de varias formas. Me puedo venir al menú de comunicación y decirle recibir, puedo recibir la pantalla, es decir, lo que tengo a la vista, puedo recibir todo, toda la plantilla de programación o una selección de campos, los que yo elija. Si voy a trabajar solamente con sistema, con las zonas y con los teclados, pues marco esos tres menús y no pierdo el tiempo en que me traiga lo demás. Pero bueno, en este caso vamos a traernos toda la programación. Hacemos comunicación, recibir todo. Nos avisa de que estamos a punto de recibir datos, le decimos que sí. Otra forma habría sido con estos iconos que tenemos aquí. Estos iconos de acceso rápido, el que tiene la flechita naranja indica que vamos a volcar programación hacia la central y el de la flecha verde lo que nos indica es que vamos a traer programación desde la central hacia el software. Pero lo que nos trae en este caso sería la pantalla que tengamos a la vista, ¿vale? Únicamente. Si estamos trabajando en la pantalla de sistema, pues cuando le demos aquí lo que nos va a traer es la pantalla de sistema. Ya veis que va bastante rápido. Algunos menús tardan más, otros menos, dependiendo de la cantidad de datos que tengan dentro. Pero en general tarda bastante poco. Ok, ya tenemos la misma programación en la central y en el software. Bueno, yo en este caso estoy trabajando con una plantilla que ya tenía creada. Me he saltado un paso, que es lo que os comentaba al principio, si es la primera vez que instalamos el software en el ordenador y no tenemos ninguna ficha creada, lo primero que nos va a ofrecer es crear una ficha nueva. ¿Vale? Aquí las fichas de instalación es lo que llamamos el cliente. Entonces, sería lo mismo que venir aquí y decir cliente nuevo.
Simplemente tenemos que poner los datos de ese cliente, el nombre, el código de país, ¿vale? El 0SP, 0N, ahora después lo veremos, y ya con eso crearíamos una ficha con la que podemos empezar a trabajar, ¿vale? Ahora después, si queréis, lo hacemos en un momento, que eso se tarda poco. Ok, entonces ya tenemos aquí lo mismo que tenemos en la central. Esta parte de arriba, desde donde pone Lysis Plus, ajuste de conexión y ya vemos sistema, pues de aquí para abajo, todo esto son los menús de programación, es decir, es el equivalente a lo que nos encontraríamos entrando en el menú programación del teclado. ¿Vale? Todo esto que veis aquí, si os fijáis, si os acordáis cómo lo hemos visto antes, pues prácticamente lo estamos viendo en el mismo orden. ¿Vale? Y luego, a partir de aquí, de actividades, lo que nos encontramos es más o menos lo que habíamos visto en esos menús que había antes de entrar en programación. Ese primer nivel de menú que nos hemos encontrado, pues sería el equivalente a esto. De aquí para arriba podemos hacer los cambios que queramos, aunque no estemos conectados con la central, porque son cambios de parámetros que van a quedar en la base de datos. Luego, cuando conectemos con la central, se los volcamos. Pero de actividades para abajo no podemos entrar si no estamos en conexión con la central, porque son menús interactivos. Es decir, cada vez que entramos en un menú de estos, no estamos trabajando sobre la base de datos del software, sino que realmente estamos trabajando directamente sobre la central. Así que necesitamos conexión con ella. Por ejemplo, para asignación de dispositivos. Esto es el equivalente al menú de autoconfiguración que hemos visto antes en el teclado. Si yo le doy a, vamos a escanear bus, lo que está haciendo es lo mismo que hemos hecho en el teclado, buscando dirección por dirección a ver qué es lo que tenemos conectado y qué no. ¿Sí? Vale, pues ya terminó. Entonces nos está indicando lo que se encuentra en la central, ¿vale? Lo que hemos dado de alta antes desde el teclado. Tenemos un lector de tarjetas, tenemos un receptor de vídeo, perdón, tenemos un COP, un celular, un bus, tenemos un módulo de voz, un GSM, un teclado Panda con proximidad, un expansor de salidas, que no lo habéis visto, pero está incluido en el receptor vía radio, si he dicho bien. El receptor vía radio, el convencional, no el de vídeo, incluye otro módulo, digamos que son dos módulos en uno, que es un expansor de dos salidas de relé. Luego vemos el vía radio, el expansor de ocho zonas y el teclado gráfico, el RISC-Control. ¿Okay? Si hubiese que hacer algo, si alguno de estos estuviese dado de alta y no responde, o al revés, o se encuentra algo que está conectado pero no está dado de alta, en acción nos ofrecería lo que tenemos que hacer, si lo tenemos que dar de alta, borrar, lo que tengamos que hacer. También podemos dar de alta dispositivos de forma manual desde aquí abajo. Si no está conectado en un teclado, por ejemplo, lo queremos dar de alta, pero todavía no está conectado, pues nada, simplemente me vengo aquí, lo añado por tipo, le digo el tipo de teclado que es, en qué dirección lo voy a poner y lo tendría. Entonces, aquí se ve muy bien lo que os comentaba ayer de la dirección física y la dirección lógica. Por ejemplo, si yo quiero dar de alta un teclado de tipo Elegant con proximidad, vamos a dejarle que la dirección la asigne. No, vamos a darle una dirección. Yo, si os acordáis de la imagen, tengo dos teclados. Tenemos el teclado de programación, el Panda blanco y el teclado gráfico. Teclado 1 y teclado 2. Con lo cual, el siguiente teclado que yo quiero dar de alta va a ser el 3. Si lo dejas en auto, también me lo va a poner en el 3. Vale, o sea, yo lo que voy a hacer ahora es dar de alta el teclado 3. Ahora, ese teclado 3, ¿qué dirección física es la que tiene? Vale, pues eso ya me tendré que fijar en qué bus lo tengo conectado y qué dirección tiene puesta en los DIP switch. ¿Vale? Esto que veis aquí de D.S, ¿vale? Es DIP switch. O sea, esta es la dirección física que tengamos puesta, en este caso, en el teclado. ¿Ok? Así que aquí se diferencia muy bien lo que sería la dirección física, que es dirección de bus y dirección de DIP switch, de la dirección lógica, que es el número de teclado que yo estoy dando de alta. Simplemente es el número dentro de mi lista de teclados, pues este es el tercero, no tiene nada más. Para mí el tercer teclado es el que tiene la dirección 1, no sé, la que sea, ¿no? En el bus 1, pues vamos a decirle que el 2, por ejemplo. ¿Vale? Si yo le doy a ejecutar, ¿vale? Automáticamente me lo va a dar de alta y automáticamente me va a dar fallo, porque lógicamente no lo tengo conectado.
¿Ok? No sé si habéis escuchado el pitido, pero eso significa que ya lo hemos dado de alta. Si yo ahora me voy a la pantalla de estado, vale, dejamos que refresque. Y bueno, entre otras cosas que ahora después veremos, lo que me encuentro en la ventana de problemas estado es que tengo un teclado 3 en fallo de comunicación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo he dado de alta, pero el teclado no existe, con lo cual no hay nadie respondiendo en esa dirección. ¿Ok? ¿Cómo lo borramos? Pues nada, asignación de dispositivos. Y de la misma forma que lo hemos dado de alta, lo único que tengo que cambiar es decirle en el tipo ninguno. ¿Vale? Si yo le digo en el tipo ninguno, teclado 3, cuando le doy a ejecutar, lo que estoy haciendo es borrarlo. De hecho, sí, correcto, unidos. Ok, entonces veis que lo mismo que habíamos hecho antes desde el teclado, que es autoconfiguración, que también tenemos un menú para hacerlo de forma manual, lo podemos hacer desde el software. Los dispositivos vía radio se dan de alta de una forma muy parecida. Los podemos dar de alta también desde aquí o desde el teclado y simplemente es poner la central en modo aprendizaje y dependiendo del elemento que sea, pues pulsando los tamper o pulsando dos botones, ¿no? Lo miraríamos en las instrucciones y lo damos de alta. O se puede dar de alta también por código. Si conocemos el código, pues sería escribirlo aquí. Pero siempre es más fiable darlo de alta por transmisión, porque así nos aseguramos que no hay error al escribir el código. ¿Vale? Si hemos copiado el código mal o nos confundimos al meter un número, pues lógicamente no va a funcionar. Mientras que si lo hacemos por radiofrecuencia, no hay posibilidad. Lo que transmite es lo que se graba. Vale, eso sería asignación de dispositivos. Vamos a estado. Aquí en estado tenemos lo que os decía, es el bidireccional puro y duro. Aquí es donde tenemos, por un lado, el estado de las particiones. En este caso no tenemos más que dos particiones creadas. La central está configurada para 8 particiones, pero solamente hay zonas en las dos primeras. Por eso las dos primeras están habilitadas y las demás nos aparecen en gris. Si queremos saber qué significa cada color, lo podemos ver aquí, en el botón de leyenda que tenemos a la derecha. Entonces vemos que las dos que están en verde fuerte serían listo, perdón. Y las que están en gris es que esas particiones no están disponibles. ¿Vale? Las particiones no existen porque no tienen zonas. ¿Sí? Desde aquí, con el botón derecho del ratón, podríamos armar, ¿vale? Armar la partición, armar todo. De hecho, vamos a hacerlo. ¿Ok? Y nos aparece todo en rojo. Si nos volvemos a la leyenda, vemos que el rojo es armar. Botón derecho del ratón, desarmar todo. Las zonas ocurre lo mismo, nos muestra el estado de las zonas. Si miramos la leyenda, sabremos en qué estado se encuentra. ¿Qué es lo que puedo hacer desde aquí? Con el botón derecho puedo anular esa zona. ¿Vale? Y me va a cambiar de estado. Se me va a quedar en amarillo, miramos la leyenda, bueno, perdón, en naranja, anular. La podemos restablecer. Si dejo el ratón encima, me da la información de esa zona, el nombre que tiene, cómo está, si está lista o no está lista, en qué partición está. Y si hago doble clic sobre la zona, me lleva a la programación de esa zona, para que yo pueda ver cómo está programada. Y además me la resalta. Y volvemos a estado. Bueno, la ventana de problemas estado, ya hemos visto un poquito. Aquí nos van a aparecer todos los fallos que tengamos, ¿vale? Fallo de batería, fallo de alimentación, fallo de red. Fallo de comunicación con un dispositivo, como vimos antes con el teclado 3. Todo ese tipo de fallos va a aparecer aquí. Por tanto, nuestro objetivo es eliminar los fallos que aparecen aquí. Como este que estamos viendo ahora de batería baja, pues que sería tan sencillo como ponerle una batería. En salidas, pues vamos a ver el estado de las salidas y dependiendo de cómo esté programada, la podríamos activar desde aquí o no. ¿Vale? No sé si habéis escuchado el clac. Ahí está la salida activándose. Como es temporizada, no da tiempo a refrescar la pantalla para que aparezca aquí el estado. ¿Vale? Si hubiésemos puesto enclavada o un tiempo más largo, pues llegaría a mostrar aquí estado activado. Y desde aquí podemos también entrar en modo servicio. Entrar en modo servicio o modo mantenimiento desde aquí nos permite manipular los tampers de la instalación sin que salte la alarma. Pero tenemos que acordarnos de salir del modo servicio desde aquí también, porque si no, la central se va a quedar en modo mantenimiento y no nos va a permitir armar. Y tampoco se puede quitar desde el teclado. Si lo ponemos desde el software, lo tenemos que quitar desde el software.
Ok, seguimos a la siguiente pantalla, diagnósticos. Vale, importante hacer un diagnóstico de todo el sistema una vez que lo tenemos ya montado para asegurarnos de que todo funciona. En diagnóstico central le damos un test. Comprobamos que la versión es la última que tiene que tener, el número de serie, si nos interesa comprobar algo, la batería. Y aquí tenemos el estado de las zonas, ¿vale? El valor de resistencia que está midiendo en cada una. Ahora sí que es importante, comprobad que este valor es un valor coherente con la configuración que tenemos hecha, ¿vale? Lo que os comentaba antes. Los dispositivos bus, podemos hacer diagnósticos también a los dispositivos de bus, comunicaciones, al módulo IP, al módulo GSM. ¿Vale? No voy a perder tiempo aquí porque ahora vamos a verlo de una forma que queda más bonita. En los vía radio podemos comprobar el nivel de los vía radio, la calibración. Este sería el nivel de ruido. Uno o dos cuadritos estaría bien, más de dos cuadritos es una instalación ruidosa. Tendríamos que intentar mover el receptor vía radio a otro sitio para que tenga menos ruido. Y si miramos el nivel de señal de las zonas, pues es nivel de señal. Cuanto más nivel tenga, mejor. Significa que llega con más fuerza la señal. Y una parte muy importante es el test de bus. Cuando hemos dado de alta los dispositivos antes por autoconfiguración, el siguiente paso sería hacer un test de bus para comprobar que realmente todo se comunica y se comunica bien. Vamos a darle. Entonces, ahora lo que está haciendo es lanzando paquetes a todas las direcciones a ver cuántos de esos paquetes llegan correctamente al destino y cuántos no. Si os acordáis, ayer veíamos, cuando veíamos el test de bus, hablábamos de un porcentaje que era el 100% y que os dije que solamente el 100% es un valor válido. Cualquier otra cosa que no sea 100 no es un valor válido. ¿Ok? En este caso, pues todos los elementos se comunican perfectamente, todos están al 100%. ¿Ok? Insisto, todo lo que no sea 100 significa que tenemos un problema de comunicación. El registro de eventos, aquí no tiene mucho misterio, más que le damos a leer y se traen los eventos. Lo único que podemos hacer es filtrar desde una fecha y una hora en concreto. Por ejemplo, le puedo decir que se traiga lo de hoy desde las 12 de la noche, ¿vale? Y que lo ponga ascendente o descendente. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, podríamos exportarlo en diferentes formatos, ¿vale? Como HTML, como texto, como CSV para poderlo leer en Excel. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tenemos exportado, pues ya podemos filtrar como queramos. Podemos filtrar pues todo lo que me ponga wifi, a ver qué problemas tenemos de la wifi, o todo lo que me ponga batería, a ver cada cuánto tiempo me da fallo de batería. ¿Vale? Eso ya lo que se nos ocurra para hacer el análisis que estemos haciendo. En esta última versión, tanto de firmware de la central como del software, como ya incluye el módulo de control de accesos, ahora nos aparece una segunda pestaña con los eventos de control de accesos. Le podemos dar a leer y bueno, nos muestra aquí los eventos que tengamos de control de accesos, relacionados con el control de accesos. ¿Ok? Esto hasta ahora no aparecía. ¿Vale? Y lo último que nos encontramos aquí es la opción de actualizar el firmware de la central. Antes os lo enseñé desde el teclado, pues también lo podemos hacer desde el software. Desde el software van a ocurrir dos cosas. Una, que cuando yo le dé a actualizar, me va a aparecer esta ventana pidiendo una contraseña que, si queréis, la voy a anotar aquí para que toméis nota. Os la digo, la contraseña de actualización es 97. Uy, perdón, me acabo de quedar en blanco. Disculpadme, me acabo de quedar en blanco con la contraseña. La utilizo a diario y me acabo de quedar en blanco. Después os la mando en el chat. A ver, un segundo, si la recuerdo, es que no os quiero confundir. Sí, me estaba confundiendo con el 3. Es 972, no, perdón, 973-2963-7777. Eso es. 973-2963-7777. Vale, os la repito más despacio para que podáis tomar nota. 973-2963-7777. Disculpadme, pero me acaba de entrar la duda. Ya, una vez que lo empiezo a dudar, ya no estoy seguro. Os la borro, os la mando después confirmada por el chat. No os quiero confundir. ¿Vale? Simplemente os pide la contraseña. Esa es una de las cosas que pasa. La segunda que nos va a pasar es que la actualización no la hacemos desde el software, sino que la estamos haciendo igual que la hemos hecho antes del teclado. O sea, nos tenemos que desconectar del software y entonces la central
se conectará con el servidor y se actualizará. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo hacemos desde el software, lo hacemos a ciegas. No sabemos lo que está haciendo la central, ¿vale? Antes, cuando lo hicimos desde el teclado, os dije que aparecía la información del estado, de si se está conectando con el servidor, si está analizando el fichero. Cuando empieza a descargarlo, nos aparece unos números, ¿vale? Del avance del proceso. Cuando lo hacemos desde el software, lo único que nos pone es sistema en programación y no sabemos nada más. No sabemos si lo está haciendo bien, si está llegando al servidor, si no está llegando, ¿vale? La va a hacer igual, si todo funciona, la va a hacer igual, pero hasta que no termina no lo sabemos, ¿ok? Así es que siempre que tengáis la posibilidad, es mejor hacerlo desde el teclado porque nos da más información. Ok, entonces esto es la parte de, digamos, de actividades donde podemos dar de alta dispositivos, hacer diagnósticos, etcétera. Y ahora ya, pues sería hacer la programación. Una vez que ya tenemos dado de alta los dispositivos y nos hemos asegurado que todo funciona, pues es ya empezar a trabajar. Los expansores de zona, pues aquí configuraríamos el valor de resistencia que tiene cada expansor. ¿Vale? Aquí los valores de resistencia, alguien lo preguntaba ayer, se configuran por grupos. Por un lado tenemos los valores de resistencia de las zonas que tenemos en la placa de la central, de las 8 zonas, que se configuran en sistema. Y por otro lado tenemos los valores de resistencia de los diferentes expansores, que se configuran aquí, en expansores de zona. Podemos tener en cada uno de estos grupos valores diferentes. Por ejemplo, en este caso, el expansor 1, que tiene la dirección 32 del bus 1 y que empieza en la zona 9, está configurado con 2K2 más 2K2 en doble resistencia. ¿Ok? Pero yo podría tener, ahora mismo tiene el mismo valor que la central, pero podría tener valores diferentes. Después me podría ir a las zonas. Bueno, siempre en todos los campos vais a tener esta opción de restaurar valores predeterminados. Entonces, si en algún momento tenéis duda de que lo que tengáis configurado esté bien o esté mal, restauramos valores predeterminados y empezamos de nuevo. ¿Ok? En la configuración de zonas, aquí ya no configuramos el valor de resistencia, lo que configuramos es cómo está conectada la resistencia. ¿Veis que tenemos aquí la columna que pone terminación? Pues tenemos la entrada 1, está configurada como RFL, resistencia fin de línea, es decir, resistencia única. Pero sin embargo, la entrada 2 está como doble resistencia. O sea, tendríamos la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como resistencia única y sin embargo la zona 2 tiene resistencia doble. Siempre de 2K2, porque es el valor que hemos configurado en sistema, ¿vale? Para las zonas. Para las zonas de la central. Tenemos 2K2 más 2K2. ¿Ok? Pero cada zona le podemos decir cuántas resistencias tenemos conectadas. Una resistencia, dos resistencias, o le podríamos decir ninguna, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que están como normalmente abiertas sin resistencia. ¿Ok? Esto es configurable simplemente abriendo aquí el desplegable y elegimos el valor que nos interesa para cada una. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que configurar en la zona? Pues lógicamente el tipo de zona. Simplemente abrimos aquí el desplegable y nos aparecen los tipos disponibles que son bastante sencillos de entender. Instantáneas, entrada-salida, fuego, pánico, emergencia, zonas de llave, zonas técnicas, ¿vale? Simplemente leyendo lo que pone, más o menos entendemos cómo funciona cada una. En cualquier caso, podemos encontrar información en el menú de ayuda del software. Este menú de ayuda no se ha actualizado todavía con Lysis Plus, pero la información que nos muestra para Lysis, en este caso, en casi todos, también es válida. Si nos venimos aquí a los parámetros de zona, nos bajamos a tipos y aquí encontramos la explicación de qué significa cada uno. Inconveniente es que esta parte no está traducida, ¿vale? Aunque hemos cambiado el idioma español para todo lo demás, para todos los menús, la parte de la ayuda no está traducida al español. Solamente está en inglés. O en castellano, perdón. Entonces simplemente, pues eso. Luego, tendríamos que configurar, obviamente, la partición a la que pertenece esa zona. Aquí tenemos, por defecto, la asigna a la partición 1. Simplemente pinchando la partición podemos poner la partición que queramos, ¿vale? Si yo lo pongo así, pues le estoy diciendo que esta zona pertenece a la partición 1, a la partición 2 y a la partición 3.
Y luego, por otro lado, tenemos el grupo, ¿vale? El grupo es como una división de las particiones. Es decir, yo puedo tener, en este caso veis que la zona 1 pertenece a la partición 1 y la zona 2 pertenece a la partición 2. Yo puedo decir que las dos pertenecen al grupo A. Y eso me va a permitir armar estas dos zonas a la vez, como cuando yo armo el grupo A, armo las dos zonas a la vez, aunque pertenecen a particiones diferentes. La utilidad de esto, la que se os ocurra, ¿vale? Es simplemente agrupar zonas que podemos armar a la vez si están en el mismo grupo, aunque pertenezcan a diferentes particiones. ¿Vale? Para hacer perímetros, por ejemplo, un armado perimetral de diferentes en zonas que pertenecen a diferentes particiones, pero queremos armar todas a la vez. Ya digo, la utilidad a la que se os ocurra. Ok. Otra cosa que nos encontramos es el sonido. Si queremos que esta zona active la sirena o no la active. Aquí tenemos sonido en armado y le estamos diciendo que activan la sirena. O sea, evento de sirena que activaría a través de la salida de sirena de la placa o las sirenas en bus. Yo puedo decirle que sea silenciosa, que active solo el zumbador, que active el zumbador y la sirena, que sea un timbre de puerta, o sea, un dindón, ¿vale? Pues lo que nos interese. Y adicionalmente, en algunos de los menús, si pulsamos con el botón derecho, encima de, en este caso de la zona, tenemos la opción de parámetros adicionales. Y aquí nos van a aparecer otros parámetros específicos según lo que tengamos configurado en ese campo. En este caso, la zona, pues es una zona de entrada-salida. Si es de bus o es vía radio o es cableada, pues dependiendo de lo que tengamos configurado, nos mostrará unos parámetros adicionales o nos mostrará otros. Entonces, pulsamos aquí y lo que nos muestra son las opciones que nos faltan. Si queremos que esta zona active también la sirena cuando está armada en parcial, cuando está en desarmado, el tipo de respuesta que queremos tener, o sea, cuánto tiempo tiene que estar la zona abierta para que se dispare, si queremos que se dispare al primer impulso o tiene que hacer un conteo de impulsos para disparar, queremos que sea anulable, es decir, que pueda hacer un armado forzado, que pueda abortarse la alarma de esta zona o no, que active evento de presencia. Bueno, pues todas estas opciones adicionales las tenemos aquí en parámetros adicionales de la zona. Gracias, Juan Carlos. qué bueno tener amigos en todas partes. Os confirmo el código de actualización que a mí se me ha ido de la cabeza y no conseguía recordarlo. Me lo confirma Juan Carlos, 972-3963-7777. He cambiado ya ahí un 3 por un 2 y por eso ya no me salía el número entero. Ok, os repito, 972-3963-7777. Ok. Bueno, en programación de salidas, aquí no tiene mucho misterio, simplemente pues las salidas que tenemos las podemos programar como pulso o como enclavada, es decir, que se activen durante unos segundos o que se queden enclavadas hasta que deje de ocurrir lo que le hayamos dicho que tiene que ocurrir, ¿no? En este caso, pues están programadas como pulso abierto, es decir, están normalmente abiertas y cierra cuando activa. 3 segundos, ¿vale? Y a los 3 segundos se repone, o 5 segundos, que es el tiempo que tiene predeterminado. Y en este caso tenemos programada la salida número 1 como sigue código, y dentro de sigue código, el evento door opener, que es el abre puertas. Es decir, estamos utilizando la salida número 1 para activar la cerradura, ¿vale? Esto es una de las cosas que tenemos que programar para el abre puertas, y además le tenemos que decir qué códigos son los que activan esta salida. En este caso, el maestro y el usuario 2, ¿vale? O bueno, el 1, como queramos verlo. ¿Ok? Los dos primeros usuarios. Por tanto, ya tendríamos la salida 1 preparada para seguir el evento de abre puertas. Después iremos viendo más. Bueno, aquí simplemente tenemos que elegir el tipo de evento que queremos seguir, si es un evento de zona, de partición, de sistema, de código, y luego dentro de cada uno, pues nos va a dar diferentes opciones, ¿vale? Salida programable, abre puertas, lo que sea. Los mandos, nada, aquí simplemente podemos asignarlo a la. No, perdón, de hecho aquí no podemos hacer nada más que ver a quién pertenece. Son los mandos a distancia, los grabaríamos desde la parte de vía radio y ya directamente le asignamos
a quién pertenece cada uno. Como no tenemos ninguno, pues no podemos cambiar nada. En los teclados nos muestra la información que hemos programado cuando hemos dado de alta el teclado, pero también la podríamos cambiar desde aquí. Tenemos programado un teclado número 1, que es el Panda con lector de proximidad, y el teclado 2, que es el Risk Control, teclado gráfico táctil. Asignados los dos a la partición 1, acordaros que nos lo preguntaba cuando lo hemos dado de alta con autoconfiguración, y tienen asignada una máscara para las 8 primeras particiones. Es decir, desde cualquiera de estos dos teclados yo podría controlar las particiones de la 1 a la 8. Si quisiera cambiarlo, pues nada, simplemente pincharía en la máscara o pincharía en la partición y la cambio. Siempre que hagamos cualquier cambio, esto no os lo he dicho todavía hasta ahora, tenemos que guardar, o bien guardamos la pantalla, o bien guardamos la plantilla completa. Y después de guardar, enviamos. ¿Vale? Enviamos la pantalla actual si solamente hemos cambiado esto. Si hemos cambiado más cosas, pues entonces tenemos que enviar la programación completa o las pantallas que nos interesen. ¿Vale? Pero siempre guardamos primero. Si no guardamos, lo que estamos volcando es lo anterior. No estamos enviando a la central lo que hemos cambiado. ¿De acuerdo? O sea, primero guardamos y luego enviamos. Las sirenas, esto se refiere a las sirenas de bus, pues podríamos hacer que se activen por determinadas particiones, que activen el flash o que no lo activen, que active la sirena o que no lo active, que active el sonido de aviso, alarmar o que no lo active. ¿Vale? Siempre sirenas de bus, que las sirenas de bus las habríamos dado de alta también en la autoconfiguración. Lectores de llaves de proximidad, aquí nos aparecerían los lectores, los normales, los que teníamos antes, ¿vale? No, no este que tenemos ahora. Estos son lectores para armar y desarmar, no es el lector de abre puertas. El lector de abre puertas está en el otro menú que veis un poquito más abajo. Y aquí se programan de una forma muy similar a los teclados. Simplemente decirle qué partición queremos armar y desarmar y poco más. Si tenemos fuente de bus, acordaros ayer que os las enseñaba en la presentación, pues aparecerían aquí. La propia fuente de alimentación tiene una salida de sirena y entonces aquí le podríamos decir a qué partición queremos que siga esa sirena. Bueno, primero le diríamos si queremos que se active esa salida, o sea, que esté activa y a qué partición pertenece. Abre puertas. El abre puertas lo habremos dado de alta en la autoconfiguración, ¿vale? Ya nos aparecería aquí y aquí lo configuramos. Bueno, de hecho, cuando hacemos la autoconfiguración también nos pide estas opciones de programación, igual que los teclados. Entonces, cuando lleguemos aquí, nos las vamos a encontrar ya programadas. Pero, ¿cuáles son las opciones? Bueno, tipo abre puertas, número de serie, ahí no podemos cambiar nada. La salida, ¿qué salida queremos activar? En este caso, una salida, que es la salida 1, que le hemos llamado puerta 1. Podemos tener una entrada, podemos utilizar una entrada de la central como pulsador de apertura. Es decir, yo puedo tener un lector para abrir la puerta desde fuera, ¿vale? Para entrar necesito una tarjeta, pero para salir me basta con un pulsador. Le doy a un pulsador que está conectado con una entrada de zona, en este caso la zona 1, ¿vale? Y me actuaría para abrir la puerta. Luego tenemos esta otra columna que es zona de entrada de zona, perdón. Esto se refiere a la entrada del contacto magnético. Necesitamos un contacto magnético que supervise el estado de la puerta, si está abierta o está cerrada. Pues eso lo vamos a hacer también a través de una entrada de zona de la central. Y tenemos que decirle qué entrada es. En este caso le hemos dicho que sea la entrada 2. Si queremos tener alarma de puerta forzada, es decir, que alguien nos abra la puerta sin haber pasado la tarjeta o sin haber pulsado el pulsador de apertura, nos va a dar alarma de puerta forzada. O sea, nos han abierto la puerta sin permiso. Pues lo marcaríamos aquí para que lo haga. Y la otra función que tiene es el door open to long, es decir, puerta mantenida. Hay un tiempo de apertura de puerta y la puerta se tiene que cerrar antes de ese tiempo. O sea, no me refiero al tiempo de cerradura, hay un tiempo de cerradura que es el que le hemos dado a la salida, que en este caso estaba configurado con 3 segundos. O sea, son 3 segundos que vamos a tener activa la cerradura para poder abrir. Pero luego tenemos un tiempo para poder mantener la puerta abierta. O sea, estamos sujetando la puerta para que termine de pasar los compañeros que vienen con nosotros, ¿no? Pues si esa puerta la dejamos abierta más de el tiempo que tenemos configurado, nos daría también un evento de puerta mantenida, ¿vale? Que es este evento que tenemos aquí de Door Open to Long, de OTL. ¿Vale? Y por último tenemos la columna de máscara. Máscara se refiere a la partición que queremos armar o desarmar junto con la apertura de la puerta. Yo puedo
Si paso una vez mi tarjeta, abro la puerta. Si presento la tarjeta tres veces, lo que estoy haciendo es armar la partición. Y después, cuando vuelva, yo paso la tarjeta una vez y estoy desarmando la partición y abriendo la puerta a la vez. ¿Ok? Entonces, la forma de diferenciar si queremos abrir la puerta solamente o queremos armar sería pasar la tarjeta una vez o pasarla tres veces. ¿Vale? Esto es la otra parte de la configuración del control de acceso. Vale, y luego nos encontraríamos con los códigos. Aquí simplemente, pues lo que tenemos que hacer es asignarle a los códigos, continúo con el control de accesos, ¿eh? Le asignaríamos al código correspondiente una llave de proximidad, que lo haríamos desde el propio teclado. ¿Vale? La llave de proximidad hay que pasarla por delante del teclado con el código de usuario maestro. Entramos en códigos llaves, grabar llave, la pasamos en ese momento y nos la asigna al usuario que le hayamos dicho. Entonces nos aparecerá con este código que tenemos aquí. Si el usuario está autorizado y tenemos la puerta configurada, pues directamente abriremos la puerta con ese llavero. Okay. Bueno, veis que los códigos no podemos cambiar nada. O sea, perdón, no podemos cambiar los códigos. O sea, perdón, no los podemos ver, pero sí los podemos cambiar. ¿Vale? Hacemos doble clic, no los muestra, pero podemos poner los valores predeterminados o escribir el código que nos interese. ¿Vale? Pero por privacidad no se ve ninguno de los códigos, ni los de usuario, ni los de instalador. Alberto me pedía repetir el código de actualización del firmware. Vale, os lo repito, si queréis tomar nota de nuevo, 972 39 63 77 77. Es el mismo código para todas las centrales, ¿eh? Hoy estamos hablando de la ISIS Plus, pero es el mismo código para todas. Para que no nos despistemos, os lo voy a escribir en el chat. ¿Okay? Ahí lo tenéis. Ok, bueno, método de comunicación, RTC, de momento no hay módulo RTC para la ISIS Plus, así que no entramos aquí. En GSM. Aquí en GSM, lo primero y básico que tenemos que configurar es el APN de la tarjeta SIM. Si no tenemos APN, no nos va a funcionar. ¿Vale? O si ponemos el APN mal, pues no se va a poder conectar con la red. Así que importante el APN. Y yo insisto mucho en esto, y sé que algunos ya me hacéis caso y otros no. El APN no basta con mirar en internet a ver cuál es el APN para nuestra tarjeta, ¿vale? Porque a lo mejor encontramos que un señor hace 15 años hizo una prueba y le funcionó con un APN y ese APN no tiene nada que ver con el que necesitamos, ¿vale? O sea, importante, si tenemos una tarjeta de un operador en concreto, pues el operador nos ha tenido que decir cuál es el APN que necesitamos para esa tarjeta. O sea, vamos a la fuente, no vayamos a consultar por ahí a internet a alguien que a saber si lo que nos está diciendo es válido o no es válido. En TCP/IP, por defecto, viene configurado por DHCP, es decir, va a intentar coger la configuración de red desde el router. Si nos interesa, le podemos quitar el DHCP y en vez de hacerlo por IP dinámica, lo haríamos por IP estática, configurando la IP según lo que nos interese para esa red, ¿no? Para ese rango de red, etc. Cuando tenemos marcado aquí la opción de DHCP, no os fijéis en esto porque esta IP no es real. Si le hemos dicho que coja la IP del router, la va a coger del router, no va a coger esto que tenemos aquí. Esto es simplemente lo último que hemos configurado nosotros, ¿vale? Pero no es la IP que tiene realmente ahora. Si queremos hacer un ping, no lo podemos hacer un ping a esta IP porque probablemente no va a responder, ¿vale? El router la habrá asignado a la que le toque. Antes preguntaba a alguien por el puerto de conexión para hacer una conexión IP directa desde el software. Este es el puerto 1000. ¿Vale? Es configurable, pero el predeterminado es el 1000. Desde aquí podríamos configurarle también la Wi-Fi. Le podemos decir buscar redes y nos va a mostrar las redes que tengamos al alcance y podemos meter desde aquí la contraseña. En este caso veis que tiene aquí como un clip, una cadenita. ¿Vale? Eso significa que está conectada ya con esta red. Tiene metida la contraseña de esta red. Si yo quisiera conectarlo con otra, pues seleccionaría otra y escribo aquí la contraseña y le daría a conectar.
con cuidado, lógicamente. Bueno, si no consigue conectar con la nueva, se va a volver a la antigua, ¿vale? Pero tener cuidado porque depende de lo que hagamos, igual perdemos la comunicación con la central si le hemos puesto la contraseña mal o lo que sea. ¿Vale? O podemos hacerlo incluso por VPA. ¿Sabe? Perdón, por VPA, por. Lo diría por VPS, joder, lo tenemos aquí abajo. Vale, por VPS, pulsando el botón del router y activando la VPS también a la vez en la central, podríamos hacer que gestionen entre ellos la comunicación y se queden conectados sin tener que introducir a mano la contraseña. Entonces, bueno, tenemos configurado el GSM y el TCP/IP, pues lo primero que tendríamos que mirar es la nube. ¿Cómo queremos conectar con la nube? ¿Por qué canal? Si es solo IP, solo GPRS, IP primario con respaldo por GPRS o GPRS primario con respaldo por IP. La dirección del servidor normalmente no la vamos a cambiar porque lo normal es que sea riscocloud.com. El puerto tampoco lo cambiamos porque aunque es configurable, el que se utiliza para todo es el 33.000. Y la contraseña la podemos cambiar si sabemos lo que estamos haciendo. Esta es la contraseña de conexión entre la central y la nube. Si esta contraseña la cambiamos en la central y no ponemos la misma contraseña en la nube, o al revés, o no la cambiamos en la central y si la cambiamos en la nube, pues no se va a conectar nunca porque las contraseñas no coinciden. Así que si tenemos claro lo que estamos haciendo, la podemos cambiar. Es la contraseña que vamos a utilizar cuando damos de alta a la central en la nube. Si lo habéis hecho alguna vez, sabéis que necesitamos el número de serie de la central y nos pide una contraseña. Esa contraseña es esta. Si no hemos cambiado nada en la central, la contraseña que tenemos que poner en la nube son 6As mayúsculas. Luego, a continuación, lo que miraríamos es la transmisión a la central receptora. Si además de transmitir a la nube queremos transmitir directamente a una receptora de alarmas, pues nos vendríamos aquí. Esto sería una transmisión secundaria, o sea, la nube siempre va a ser primaria. Se puede hacer que sea en paralelo o que sea como backup. ¿Vale? Pero la nube siempre es primaria, no la podemos, a no ser que desconectemos la central de la nube, siempre va a transmitir los eventos lo primero ahí. Si lo hacemos como backup, enviaría a receptora cuando falle la nube. Si lo hacemos en paralelo, pues enviaría a los dos a la vez. Y aquí tenemos tres vías de receptora: receptora 1, 2 y 3. Podemos decirle qué tipo de comunicación queremos para cada una. En este caso, pues si IP, IP protocolo RISC-V o de voz. RTC GSM, ¿vale? Que aquí no tenemos nada configurado. Una vez que hemos dicho eso, pues le diríamos el canal, si es por IP, por GPRS, o canal que sea, número de teléfono o dirección IP y puerto. Con esto tendríamos configurado para empezar a transmitir a receptora. Cosas que nos pueden faltar, pues por un lado, aquí abajo tenemos el orden en el que va a llamar a las diferentes receptoras. Para los eventos de armado-desarmado, para las alarmas y para los demás eventos, lo que no son armados y desarmados, ni alarmas, generalmente eventos técnicos, ¿vale? Fallos, etcétera. Podemos decir que llame solo a una receptora, en este caso está puesta una que no está configurada. Podemos decir que llame a todas, que llame a uno si falla la 1, que llame a la 2, y si falla la 2, que llame a la 3. Bueno, tenemos diferentes opciones, que sería elegir la que nos interese. Y otra cosa que nos puede faltar es configurar los códigos de informe. Por un lado, el formato, si va a ser SIA o Contact ID, y en código de informe, el informe concreto que tiene que mandar para cada evento. Hay algunos que no vienen configurados. Por ejemplo, de fábrica no viene configurado evento de pooling. Por tanto, nunca va a enviar pooling a la receptora, salvo que lo configuremos aquí. ¿Vale? El evento de pooling por SIA, no recuerdo ahora mismo cuál es. Vale, en Contact ID sería 999, es el más habitual, aunque pueden ser otros. Pero bueno, esto es un poco lo que os diga la receptora. Entonces, cuando estamos haciendo alguna prueba de transmitir algún evento en concreto y no nos llega, lo primero que tenemos que mirar es si tenemos configurado un código para ese evento, ¿vale? Porque veis que algunos no están. Test de paseo no tiene código. Pues, aunque hagamos un test de paseo, nunca va a llegar esa receptora. Si hay un fallo de conexión con la nube, pues tampoco tiene evento. ¿Ok? Entonces tenemos que mirar que lo que tenemos aquí corresponde. Incluso, por ejemplo, hemos configurado una zona para pánico, pero no nos llega a pánico. Pues tenemos que venir aquí y mirar si realmente tenemos configurado el evento de pánico para esa zona. ¿Vale? Porque a lo mejor está enviando un robo o está enviando otra cosa.
Ok. Aquí en software bidireccional generalmente no vamos a tener que tocar nada, pero simplemente para que sepáis que tenemos estos tres códigos que aparecen aquí, que son contraseñas de seguridad. Y son las que nos permiten conectar el software con la central. Tenemos que tener lo mismo aquí en este menú del software y en el menú equivalente del teclado de la central. Si no tenemos lo mismo, no nos va a dejar conectarnos. ¿Ok? Son como tres contraseñas que tienen que coincidir y si una de las tres no coincide, no nos deja conectarnos. Si solo nos falla una, nos lo va a decir. Cuando vayamos a conectar, nos va a decir código de acceso no coincide o nos va a decir código ID remoto no coincide o bloqueo de CRA no coincide. Entonces tenemos que mirar, ver el mensaje que nos da y comprobar ese código. Si nos ha dicho código de acceso no coincide, pues sabemos que el código de acceso está mal. Lo miramos por teclado y lo configuramos igual en los dos sitios. ¿Okay? Si fallase más de uno, ya no nos da pistas. No nos deja conectar y no nos dice por qué. ¿Okay? Pero bueno, si no deja conectar, una de las primeras cosas a comprobar son estos códigos. Luego, en números privados, pues aquí configuraríamos los 64 números a los que podemos enviar eventos adicionalmente a la nube y a la central receptora. ¿Vale? Pues esto los enviaríamos al vigilante, al propietario, al responsable de seguridad, a quien sea. Bueno, mensaje de voz no vamos a entrar porque esto apenas se utiliza ya. Programador horario. Podemos configurar 64 tablas horarias, 64 programaciones diferentes, y cada tabla horaria está compuesta por todo lo que vemos en la ventana de abajo. Es decir, tenemos dos franjas horarias para cada día de la semana, ¿vale? Donde podemos configurar un armado y un desarmado, o un inicio y un fin de lo que sea, de una activación de una salida, de una limitación de usuarios, ¿vale? Lo que queramos. Elegiríamos de qué tipo es el calendario, si es armado o desarmado, si es para activar una salida, si es para limitar usuarios o es para el door opener, ¿vale? Para el abre puertas. Armado o desarmado, pues armará cuando llegue esta hora y desarmará cuando llegue hasta otra. Activación de salida, pues lo mismo, la salida se activa hasta ahora y se desactiva hasta otra. Limitación de usuarios, pues el usuario es válido de una hora a la otra, ¿vale? Para desarmar. El abre puertas, pues lo mismo, el abre puertas es válido de una hora a otra hora. Fuera de esa ventana no se va a poder utilizar el abre puertas para abrir la puerta. Habrá que abrirla con llave. Si es armado o desarmado, pues habrá que decirle qué tipo de armado, si es total, si es parcial, si es de grupo y a qué particiones o grupos se aplica. Si es un horario de salidas, pues habrá que configurar qué salida queremos activar. Si es de limitación de usuario, pues habrá que decirle qué usuario tenemos limitado. ¿Vale? Veis que la programación es muy sencilla. Lo estoy explicando con mucho detalle, pero realmente simplemente mirando lo que tenéis delante se entiende muy bien para qué se utiliza cada cosa. ¿Vale? Entonces, bueno, ya para terminar, más o menos en hora, un par de herramientas que tenemos disponibles y que os pueden venir muy bien. Por un lado tenemos el mantenimiento remoto. Vamos a darle porque tarda un poquito. Esto lo que va a hacer es un informe con todas las pruebas que hemos visto antes en la parte de diagnósticos. Las va a hacer todas a la vez y nos va a generar un informe con los resultados. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esto es un informe, pues, que nos lo podemos guardar para saber cómo está la central a fecha de hoy. Tengo información del número de serie, versión, fecha en la que se dio de alta, la MAC, el email de la tarjeta GSM. Cómo está la batería, cómo está la alimentación, si tenemos algún tamper, si tenemos zonas en pruebas, ¿vale? Pues toda la información que hubiéramos visto antes en diagnósticos. La segunda página nos encontramos el estado de las particiones, cuándo se han armado y desarmado por última vez, el estado de los vía radio con el nivel de señal, los dispositivos de bus, si tenemos algún tipo de problema, nos lo mostraría aquí. Y esta información de aquí abajo es muy interesante, que es el estado de las zonas. Nos está diciendo, por un lado, cómo está configurada. Nos dice que tiene configurado doble resistencia de 2K2 más 2K2. Nos dice el valor que está midiendo ahora mismo, o sea, 2,1, ¿vale? Con lo cual está dentro del rango. Pero sobre todo, a mí la parte que me gusta es esta, la de la última activación. Nos está diciendo cuándo se ha activado esta zona por última vez. Por tanto, cuando hacemos el informe, sabemos si las zonas tienen actividad o no la tienen. Si son zonas que deberían tener actividad todos los días y sin embargo, pues la última activación es de hace 4 semanas, pues
sabremos que algo le puede estar pasando a esa zona. Entonces tenemos que hacer ya una prueba física, bien pidiendo colaboración del cliente o bien visitando la instalación para ver si realmente ese detector funciona o no funciona. Vale, pero esto nos permitiría hacer la prueba a distancia con la tranquilidad de saber si las zonas funcionan o no funcionan. ¿Vale? Porque si no, tendríamos que contar con alguien en la instalación para que haga un recorrido y vaya activando zonas. ¿Okay? Así que esta información es muy interesante. Y está, para los que os conectáis desde Europa, está pensado para las revisiones periódicas trimestrales que son obligatorias por grado 3. ¿Vale? Que pueden ser remotas, pero siempre que alguien dispare las zonas. En este caso, no hace falta que nadie la dispare porque estamos viendo la actividad de cada zona que nos la muestran en el informe. Y luego en la tercera página lo que nos trae son los 40 últimos eventos, pues para que podamos revisar a lo mejor algún otro fallo que no aparece ahora mismo, que no se está dando ahora mismo, pero que si miramos los eventos, pues resulta que todas las noches, pues no sé, perdemos el GSM, o se nos va la luz, o falla un teclado, ¿no? Pues aquí lo veríamos en el historial de eventos. Y esto lo podemos ya guardar en formato PDF y mandárselo al cliente, etcétera. Este mismo informe ahora se puede generar de forma automática desde la nube, ¿vale? Desde vuestra compañía podéis configurar unos planes de mantenimiento para que cada X tiempo, cada 3 meses, cada año, etcétera, pues depende de una serie de parámetros que elijáis y las instalaciones que elijáis, pues se le hacen los informes, se hace este mismo informe, lo hace la nube y lo guarda en la nube. Lo podéis consultar desde allí sin utilizar el software. Ok, vamos a decirle que no queremos guardar. Ok. Ok. Vale, ya para terminar, os comento. Bueno, vamos a desconectarnos ya porque ya no lo necesitamos. A ver, no sé si le he dado. Sí, le di. Bueno, os decía antes que aquí cada instalación es lo que llamamos un cliente. Entonces, cuando queremos crear una instalación nueva, lo que tenemos que hacer es darle a cliente nuevo, que es lo mismo que si pulsamos en este icono que tenemos aquí, que tiene un triangulito, bueno, un símbolo más en verde. Esto es lo que os va a aparecer cuando instaléis el programa por primera vez. Os aparece esta ventana invitándoos a crear la primera ficha de cliente. Entonces, elegimos el tipo de central con la que vamos a trabajar, le damos un nombre. El resto de los campos los podemos utilizar o no, es simplemente texto, no va a ningún lado. Y lo que sí tenemos que configurar es el cliente. El cliente es lo que, para entendernos, vamos a llamar el código de país. En general, el que utilizamos para todos los países que llevamos desde aquí, desde Risco Iberia, es el 0SP. Es decir, para España, Portugal, Andorra y Latinoamérica, el que nos funciona es el 0SP. ¿Vale? No es directamente el idioma, está relacionado con el idioma, pero no es el idioma, es la plantilla de programación. O sea, el 0SP lo que define es si las zonas están configuradas como entrada-salida, como instantáneas, los tiempos de entrada-salida, código de usuario maestro, código de instalador, etc. ¿Vale? Eso es lo que se define con el 0SP. Entonces, simplemente con esto le daríamos OK y lo que nos crea es una ficha en blanco con esa plantilla, con la 0SP. Y a partir de ahí empezaríamos a trabajar. Lo recomendable es hacerlo como lo hemos hecho ahora. Creamos la plantilla en blanco, pero antes de empezar a trabajar con ella, primero nos traemos lo que tenga la central. ¿Vale? Porque cuando hemos conectado a la central, si hemos hecho autoconfiguración, hemos dado de alta dispositivos, hemos dado de alta el teclado, el GSM, los expansores de zona, lo que tengamos conectado con ella. Entonces, nos conectamos con la central, nos traemos esa programación básica que hemos hecho desde el teclado y ya a partir de ahí empezamos a trabajar o seguimos trabajando desde el software, ¿vale? Pero importante traer lo mismo que de la central, porque si no, igual le estamos volcando desde el software programación en blanco y estamos borrando lo que habíamos hecho en la central. Vale, ya pues nuestra pantalla ya podríamos empezar a trabajar. Vale, otra utilidad que ya os enseñé es lo de guardar como, ¿vale? Que lo hemos hecho para guardar una copia de la programación y poder trabajar. Hacer modificaciones sin estropear la programación original que teníamos, ¿vale? Simplemente guardamos como y tenemos una copia de la programación.
Y luego la otra utilidad que os iba a decir es la copia de seguridad, que lo que nos permite es importar o exportar las programaciones. Es decir, yo puedo sacar la programación de esta central que hemos hecho hoy, la guardaría en un archivo que se llama .b, digamos el nombre que queramos, .bcx, y eso pues se lo puedo enviar a un compañero pues, para que él vaya mañana a hacer el mantenimiento o porque él a partir de ahora se va a encargar de esa instalación o lo que sea, ¿no? O al revés. O sea, si me envían a mí el archivo bcx, pues yo lo que tendría que hacer es importarlo. Y puedo importar o exportar una plantilla, varias o toda la programación, o sea, o toda la base de datos, ¿vale? Indistintamente. Y creo que básicamente lo que os quería contar era esto. Estamos justo a la hora. Dejadme que revise si hay algo más. Sí, Alberto nos pregunta por el vídeo. Lo comenté ayer, pero lo vuelvo a comentar. 24 horas después de la formación, en cuanto terminemos, ¿vale? 24 horas después, la plataforma GoToWebinar envía automáticamente un mensaje de, bueno, pues de respuesta, de dando las gracias por asistir, etcétera. Y en ese mensaje os va a enviar el certificado de asistencia a la formación, ¿vale? Probablemente hoy o en las próximas horas os llegará el certificado de la formación de ayer, mañana os llegará el certificado de la formación de hoy y también os va a llegar a las 24 horas de terminar el enlace a la grabación, ¿vale? Por separado, la de ayer por un lado, la de hoy por otro. De todas formas, estas grabaciones están colgadas en nuestro canal de GoToWebinar. ¿Vale? Y las publicaremos también en la página web. En la página web, en la parte de formaciones, hay unos campos allí, una parte que pone, están colgadas varias de estas presentaciones y vamos a ir actualizando porque las que tenemos ya se habrán quedado obsoletas y vamos a actualizarlo con estas últimas de Lysis Plus. Mira, José Ramón me acaba de confirmar, muchas gracias, que le llegó que le acaba de llegar el enlace de la de ayer, la grabación de ayer. Así que hay que comprobarlo porque probablemente os ha llegado ya o os esté llegando. Y bueno, pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias por asistir a la formación de hoy. Esta es la formación que hacemos periódicamente sobre el ISIS Plus. Dentro de 1 o 2 semanas habrá una formación de soluciones riesgo, soluciones relacionadas con la nube, una formación un poco más comercial, pero que os puede venir muy bien para entender todos los ecosistemas que tenemos y que pueden convivir entre ellos y relacionarse unos con otros. Y bueno, y luego después a partir de noviembre pues iremos haciendo también otras formaciones, pues también haremos formación específica de control de accesos, de vídeo, bueno, de otros temas. ¿De acuerdo? Así que lo dicho, muchas gracias por acompañarme durante este ratito, espero que os haya servido para algo la formación. Para mí es un placer teneros al otro lado y bueno, pues espero veros en próximas formaciones. Muchas gracias amigos, un abrazo, cuídense.